Este es el noticiario Antena 1. Son las 7 de la mañana, hoy es miércoles 8 de febrero de 2022. En Cuenca tenemos una temperatura de 15 grados centígrados, hubo niebla, hay cielos nublados, alcanzaremos una temperatura de 22 grados en una jornada bastante nublada en la que no se descarta lluvias en la mañana y en la tarde. Lo que usted debe conocer en titulares. Lecturas y consecuencias traen las elecciones del domingo. Inversionistas internacionales están preocupados por la posibilidad de que Guillermo Lasso no termine su mandato y que en consecuencia no se paguen los vencimientos de la deuda externa ecuatoriana. Entre ellos, los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley advierten que los resultados de las votaciones debilitan al gobierno. El Riesgo País también reflejó esta situación. Ecuador trepó 295 puntos el lunes y ahora está en 1.415 puntos de Riesgo País. La derrota de la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Lasso ha abierto un amplio debate sobre el margen de maniobra que tiene el gobierno y que tienen sus funcionarios, así como las posibilidades de mantener la gobernabilidad para concluir el mandato en el 2025. Incluso ex simpatizantes y aliados de Lasso proponen muerte cruzada. Lo hicieron César Montúfar y Fernando Villavicencio. De un total de 570 mil actas a escala nacional, se recuentan cerca de 90 mil que presentan inconsistencias. El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática le dan el vuelto al gobierno. Señalan que no se unirán al acuerdo nacional que propone el régimen. Al inicio del gobierno de Lasso estuvieron en una coalición hasta que las relaciones se rompieron. Mientras tanto, el correísmo se posicionó en las elecciones seccionales con un promedio del 30% del voto duro. Hay situaciones drásticas como en la provincia de Manabí. La mayoría de las 55 juntas parroquiales y una amplia cifra de concejales, así como 8 alcaldías, pasaron al correísmo. Manabí es una situación de análisis, los resultados que exponen en la página web determinan que al momento el 75% de las 22 alcaldías en Manabí serán dirigidas por representantes de solamente 2 organizaciones políticas. La Alianza por la Unidad Manabita, que agrupa al Movimiento Provincial Caminantes Listas 62 Partido Social Cristiano y Sociedad Unida Más Acción Suma y la Revolución Ciudadana Listas 5 en el otro lado. Una semana después de que el gobierno anunció que denunciará a jueces corruptos que con sus decisiones han beneficiado a miembros de bandas criminales, la noche de ayer el presidente Lasso reveló los nombres de 5 jueces a los que calificó de muy malos. Mal momento nuevamente para esta acción de Guillermo Lasso. La Asamblea Nacional llama a juicio político a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por irregularidades en la compra de medicinas para hospitales públicos. El COE Nacional considerará quitar la obligación de utilizar mascarillas en
lugares cerrados. Y el Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Contraloría que investigue los errores en la impresión de actas de escrutinios que han cambiado el orden de candidatos, induciendo a errores y generando una situación compleja en varias provincias del país. En Cañar, esto es drástico. Alexis Mera recibe en Guayaquil una orden de prohibición de salida del país en el caso por asociación ilícita. Lo que usted debe conocer de la actualidad local. Moradores del sector de la Circunvalación Sur en la ciudad de Cuenca quemaron un vehículo en el que supuestos delincuentes llegaron para cometer un asalto a un restaurante de la localidad. Ocurrió en horas de la noche de ayer. Un árbol de más de 60 años cayó sobre un cerramiento provocando daños materiales. Por fortuna, no hubo personas heridas. El hecho se registró en las avenidas Primero de Mayo y de las Américas al sur de la ciudad. En el ámbito político habrá una transición ordenada en lo que tiene que ver con el accionar de la prefectura de La Suay. Así se expresó el prefecto virtualmente electo de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, refiriéndose a la reunión que sostuvo con la actual prefecta de La Suay, Cecilia Méndez. Señaló que no habrá despidos dentro de la institución que va a dirigir. Sin novedades, ya está el 100% de las actas escrutadas, tanto para la Alcaldía de Cuenca como para la Prefectura de La Suay. El director provincial del Consejo Nacional Electoral, Teodoro Maldonado, y la presidenta de la Junta Electoral de La Suay, Alejandra Garófalo, dieron a conocer los detalles del avance del escrutinio. Autoridades electas de La Suay se comprometen a restaurar la edificación donde funciona la Federación de Artesanos de La Suay. Hay grandes expectativas en este gremio, explicó Freddy Barros, presidente de la Federación de Artesanos de esta provincia. Hoy resurge la Revolución Ciudadana, manifestó la militante de este movimiento político y exministra Doris Solís, en referencia a las múltiples victorias electorales obtenidas por su partido político a nivel nacional. Javier Serrano fue electo alcalde de Azogues para los próximos 4 años. El resultado se conoció el día de ayer luego del conteo voto a voto que efectúa la Junta Provincial Electoral debido a los problemas de inconsistencias que se presentaron en horas de la noche del pasado domingo cuando se hacía la publicación de las actas de escrutinio en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y las entrevistas pactadas para hoy. La mañana de hoy estaremos dialogando con Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablaremos sobre las elecciones, los resultados del proceso desarrollado el domingo pasado, los efectos en la gobernabilidad, especialmente del presidente de la República, Guillermo Lasso. También estará con nosotros en esta mañana el licenciado Iván Abril, él es concejal reelecto por el Movimiento de la Revolución Ciudadana aquí en la ciudad. Con él estaremos hablando sobre la conformación del Consejo Cantonal, la coyuntura política para el nuevo periodo administrativo. Y tendremos además la mañana de hoy el diálogo mantenido con el sociólogo Mario Unda, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Él habló de los ganadores y perdedores de estas elecciones, el epílogo del gobierno de Lasso.
los principales sucesos del mundo en titulares. Andreína Flores. Ya se cuentan más de 9.500 muertos en el terremoto que ha golpeado a Turquía y a Siria. Las horas van avanzando y las esperanzas de encontrar sobrevivientes van disminuyendo. Iremos al terreno, a una de las ciudades más afectadas por el sismo. Joe Biden pronunció ayer el tradicional discurso del Estado de la Unión, haciendo hincapié en la justicia social y planteando exigir el pago de impuestos a las grandes corporaciones multimillonarias. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. En Francia, menos huelguistas y menos manifestantes en el tercer día de protestas en rechazo a la reforma de pensiones, que plantea retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Preocupaciones, lecturas y análisis traen los resultados electorales. Júbilo en el sector del correísmo. El orden fiscal y la reducción del endeudamiento son parte de la herencia que busca dejar Lasso, pero todo se complica si no termina su mandato y el populismo retorna. Inversionistas internacionales están preocupados porque Lasso no termine su mandato y no se pague en consecuencia vencimientos de la deuda externa ecuatoriana. El presidente de la República persiste en su objetivo del orden fiscal a pesar de las circunstancias. Esto ha provocado varias situaciones, entre ellas que el riesgo país se vuelva a disparar. Así sucedió el pasado día lunes. De acuerdo con organismos y bancos de inversión, las preguntas de la consulta popular presentadas por el gobierno de Guillermo Lasso estaban diseñadas para la menor resistencia política en la ciudadanía y apuntar a un respaldo que le diera un poco de aire. El gobierno ecuatoriano, según instituciones como JP Morgan, está en una especie de cuerda floja. Por su parte, Citibank asegura que la habilidad de Lasso para gobernar se continuará deteriorando después del golpe sufrido en las elecciones. El riesgo de protesta o de una destitución por parte de la Asamblea de Oposición es mayor, señala Citibank. Esta percepción se refuerza con una de las últimas publicaciones en redes sociales del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. En su Twitter dijo que cualquier pretensión de diálogo nacional solo es posible si antes Lasso renuncia y adelanta elecciones. Los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley, los más prestigiosos de su tipo, advierten que los resultados de las votaciones debilitan al gobierno de Guillermo Lasso. Los resultados de las elecciones seccionales en Ecuador y el referéndum avivan los temores en los mercados internacionales de una terminación anticipada del mandato de Guillermo Lasso, lo dicen dos bancos de inversión, JP Morgan y Morgan Stanley. Entre otros temas, se da a conocer después de los resultados del proceso electoral del día domingo los riesgos que pasan por una terminación anticipada del gobierno del presidente Guillermo Lasso han aumentado, es lo que le preocupa a JP Morgan, hizo un pronunciamiento al respecto el día 6 de febrero. El buen desempeño del partido correísta en las elecciones, la posible derrota del sí en el referéndum son parte también del análisis. Deja esto un escenario político muy desafiante para Lasso, advierte JP Morgan. Escenario desafiante que le dejará con poco ámbito de maniobra. Y Morgan Stanley menciona que en los resultados de las elecciones, los mercados internacionales ya asumen que en el año 2025, cuando termine el gobierno de Guillermo Lasso, habrá cambios de política económica. Y hay síntomas que se lo puede medir con indicadores. El riesgo país de Ecuador subió casi 300 puntos. Se encuentra al momento en 1.415 puntos.
Cuando el riesgo país aumenta, es porque se genera desconfianza en la banca e inversionistas internacionales de que una nación pueda pagar su deuda o aplicar medidas económicas para cumplir con sus compromisos financieros. Desde que inició el año, este indicador venía reduciéndose. El 1 de enero registraba 1.250 puntos. Arrancó febrero con 1.208 puntos. Pero un día después del proceso electoral, este lunes 6 de febrero, se ubicó en más de 1.400 puntos. Dos analistas económicos coinciden en que este incremento de puntaje se debe a los resultados de la consulta popular y de las seccionales, en las que el correísmo acapara las principales provincias y ciudades. Los inversionistas se dan cuenta que el gobierno está debilitado y la preocupación que tienen es qué va a suceder en 2025 cuando llegue un nuevo gobierno. Porque en ese momento es cuando se tienen que hacer los pagos importantes en la deuda. El factor político es determinante en la economía del Ecuador. Los mercados internacionales ven que mientras más inestabilidad política existe en el Ecuador, peores serán las condiciones futuras de la economía ecuatoriana. Asimismo, luego de las elecciones del domingo, se registró una reducción en el valor de los bonos ecuatorianos que vencen en el año 2035. La caída es del 22.9%. ¿Pero qué implica esta disminución? Significa que se ha dado un proceso de venta masiva de bonos. Los tenedores quieren deshacerse de esos bonos porque ven que el riesgo de un no pago de esos bonos, es decir, de perder todo lo que invirtieron en ese bono, es alto y no quieren tener deuda ecuatoriana. Implica que el mercado de capitales está cerrado. No nos van a prestar dinero en el mercado de capitales. Y que estos cambios en los indicadores económicos internacionales podrían tener también repercusiones en la inversión local. El inversionista nacional, me refiero al empresario ecuatoriano, el emprendedor ecuatoriano, comience a pensar que puede ser riesgoso abrir nuevos puntos de inversión, nuevas plazas de trabajo. Perjudica o repercute drásticamente en varios temas, sobre todo en el empleo. Actualmente el riesgo país más alto en la región corresponde a Venezuela, seguido de Argentina, y en tercer lugar está el de Ecuador. El correísmo se posiciona en las elecciones seccionales con un promedio del 30% del voto duro. Pachacuti también obtiene resultados favorables y parte significativa de la ciudadanía intenta que se interprete su posición a través del voto nulo. Volvimos, esta es la alerta reiterativa en las redes sociales del líder del movimiento Revolución Ciudadana, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, frente a los resultados de las elecciones seccionales que se realizaron el 5 de febrero y que concluirían que el correísmo concentra un promedio del 30% de voto duro al alcanzar varias alcaldías y 9 prefecturas, además que posicionaron a sus candidatos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al sociólogo Mario Unda, es catedrático universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Unda, quisiéramos conocer su visión sobre lo que ha sucedido en Ecuador este 5 de febrero. ¿Qué lecturas deja? ¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Quiénes son los grandes perdedores? Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho la invitación, Gustavo. Es un gusto poder estar conversando nuevamente con ustedes y con su audiencia. Sí, estas elecciones del domingo anterior nos han traído, como suele ocurrir varias veces en el país, algunas sorpresas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Acá siempre se están moviendo las cosas, ¿no? No es una sociedad estática la sociedad ecuatoriana. Y bueno, eso es un punto positivo en cualquier caso. En estas elecciones yo diría que si comenzamos por los triunfadores, yo creo que evidentemente podríamos situar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el correísmo, ¿no? O sea, el correísmo resulta triunfador en estas
elecciones, tomando en cuenta no únicamente el número de dignidades que haya obtenido, sino sobre todo el lugar estratégico de sus triunfos, ¿no? Porque gana la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de la provincia del Guayas por primera vez. Gana la alcaldía de Quito, que alguna vez ya la obtuvo anteriormente, y la prefectura de Pichincha, que ya la tenía. Retiene la prefectura de Manabí y gana la prefectura de la Azuay, ¿no? Entonces, esto nos muestra que a diferencia de lo que mucha gente pensaba y decía, el correísmo no está aniquilado, ¿no? Los populismos, en realidad, son fenómenos que se desarrollan porque tienen fuerza, porque tienen raigambre. Y está por allí también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hasta donde conocíamos tendrá al menos 3 consejeros, si no más. Exactamente. Entonces, esto muestra que se trata de una fuerza política que tiene una presencia. Uno pudiera pensar aproximadamente, aunque habría que hacer bien los cálculos, que el correísmo obtiene alrededor de un 30% de la votación global, ¿no? Lo cual sería bastante parecido a lo que obtuvo en las presidenciales últimas, ¿no? Y creo que esto sí muestra, de algún modo, el voto duro que tiene el correísmo al momento. Es un fenómeno con el que hay que tomar en cuenta, o sea, que uno no puede creer que simplemente negándolo va a desaparecer. Entonces, este es un primer triunfador. Yo creo que también sale triunfador el movimiento Pachakutik. Los primeros datos de la que empezaban a salir parecían mostrar un bajón en la aceptación de Pachakutik, pero a medida que fueron avanzando más los datos, aunque todavía no están completos en algunas zonas en donde Pachakutik podría obtener algún triunfo, se ve que Pachakutik mantiene la fuerza que mostró en elecciones anteriores. Yo quisiera resaltar de la votación de Pachakutik, sobre todo dos, ¿no? La primera es el triunfo en la alcaldía de Ambato, ¿no? Con una dirigente indígena muy joven, ¿no? Diana Caiza, que le da al movimiento indígena por primera vez las riendas del municipio de Ambato, que es evidentemente una de las principales ciudades del Callejón Interandino, señalando que al mismo tiempo retiene la prefectura de Tungurahua que había ganado 4 años anteriores. Y todo parece indicar que con Lourdes Tibán va a retener igualmente la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Entonces esto muestra pues una afirmación de Pachakutik en la zona de la Sierra Central. Y un segundo resultado que me parece importante para mostrar esto que pudiera ser el triunfo de Pachakutik es la alta votación que obtuvo Guillermo Churuchumbi en su disputa de la prefectura de Pichincha. Si bien termina perdiéndola frente a Paola Pavón del correísmo, la diferencia es de un poco menos de 2 puntos porcentuales y es de las votaciones más altas que haya obtenido un candidato indígena en la ciudad de Quito. Y yo diría que hay un tercer triunfador del que se habla poco, que es el voto nulo, ¿no? Porque hemos tenido una de las
más altas expresiones de voto nulo en la historia electoral desde el retorno de la democracia. Ese es un fenómeno que ya venía dándose desde anteriores elecciones. Quizás la más notoria fue el voto nulo en la segunda vuelta, en la que finalmente Lasso triunfa para la presidencia en ejercicio, ¿no? ¿Y qué lectura tiene para usted este voto nulo? ¿Es un reflejo de la decepción de los ecuatorianos con la política? Sí, en realidad el voto nulo no puede ser analizado como una sola expresión, ¿no? Porque viene de varios lados, son distintos sectores que con distintas motivaciones anulan su voto. En términos muy generales, uno pudiera decir, como usted muy bien acaba de mencionarlo, que es el descontento, el desánimo, la pérdida de credibilidad con la política en general, con los movimientos políticos, con los partidos políticos, con los candidatos incluso, ¿no? Con los líderes políticos, que ya no logran atraer, ¿no? Con propuestas, el favor de la población. Entonces hay un segmento de población que parecería estar creciendo, ¿no? Que empieza a situarse por fuera, ¿no? De lo que los discursos políticos hegemónicos nos presentan. Y aquí un detalle más, no solo los discursos políticos hegemónicos, sino también los discursos políticos que pretenden ser alternativos al discurso hegemónico. Pero como digo, no se puede unificar todo el montón de votos nulos en un solo saco, ¿no? Yo creo que el voto nulo tiene de alguna manera, en esta elección en particular, la fuerza de que relativiza el triunfo de quienes resultaron triunfadores, y por otro lado, que pone dudas sobre el conjunto del sistema político. Nosotros hemos visto en la historia reciente de América Latina un fenómeno que nos lleva a décadas atrás, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, nosotros estamos inmersos en un momento largo de nuestra historia que tiene como una de sus características la crisis de la democracia liberal representativa, ¿no? O sea, esto es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás. De hecho, el incremento de los votos nulos es también un indicador de esta crisis. Ahora, por otro lado, esta crisis se va desenvolviendo en una dinámica en la cual se suceden crisis sucesivas de proyectos políticos que gobiernan nuestros países. Para simplificar un poco, nosotros pudiéramos decir que tuvimos el gran periodo de dominio neoliberal, ¿no? Casi un cuarto de siglo de dominio neoliberal, que dura, según los países, hasta el año 2000 o hasta el año 2007, ¿no? Que termina en una crisis enorme. O sea, la crisis del neoliberalismo fue una crisis terrible. Crisis económica, crisis de los servicios públicos, crisis de las posibilidades de reproducción de las mayorías de la población, crisis de los salarios, crisis sociales, incremento de la pobreza. Esta crisis fue acompañada por procesos de lucha social, pero estos procesos de lucha social, en ningún lado, excepto en Bolivia, en ciertos momentos, lograron construir formas políticas que representen esa lucha social en contra del modelo neoliberal. Eso genera un vacío político que es por donde surgen los populismos progresistas. Chávez, Morales,
Gutiérrez, Kirchner, en fin. Los progresismos populistas, a su vez, tuvieron un periodo de bonanza y de estabilidad y luego un periodo de decaimiento y crisis. La crisis de los populismos abre las puertas para el retorno del neoliberalismo. Por ejemplo, el caso de Macri en el Ecuador, en Argentina. En la Argentina y en el Ecuador, el binomio casi pudiéramos decir Moreno-Lasso. Pero estos neoliberalismos, a su vez, fueron incapaces de resolver los acuciantes problemas de la sociedad, porque aplicaron las mismas medidas que había aplicado el primer neoliberalismo. Y esto trae una crisis de estos nuevos gobiernos neoliberales. Eso le pasó a Macri en la Argentina, eso pasó en Chile recién, ¿no? Pasó incluso en Colombia, ¿no? Y está pasando en el Ecuador con el gobierno de Lasso. Esa crisis del neoliberalismo vuelve a abrir las puertas para el retorno de los populismos progresistas. Eso Lasso ha soltado el camino. Claro, eso ya pasó en la Argentina, eso pasó en el Brasil, pasa en Chile. Pero a su vez, y puede pasar en el Ecuador. Sentados estos antecedentes, vayamos a los grandes perdedores. Sí, yo creo que el primer perdedor fue obviamente el gobierno de Lasso. Es un gobierno que desde el inicio fue políticamente débil, ¿no? Con escasa representación parlamentaria, y con una credibilidad social que muy pronto la dilapidó. Ese es un gobierno que rápidamente pasó de tener un respaldo muy alto a un rechazo altísimo. Para recuperarse y tener espacio de maniobra frente a las oposiciones en el Congreso, el gobierno, recordaremos todos, empezó a manejar el discurso de la muerte cruzada, de la disolución del Parlamento y de la consulta popular. Era evidente que el gobierno ya estaba pensando, finalmente lo hizo, en utilizar el mecanismo de la consulta popular para atraer un respaldo, ¿no? Hacia sí, no necesariamente hacia sus propuestas, porque recordemos que las primeras propuestas de preguntas de consulta popular no son las que finalmente nos puso. El gobierno dejó de lado las preguntas centrales desde el punto de vista de la política, aquellas que efectivamente podían generar una respuesta políticamente negativa en sentido claro al gobierno, y terminó adoptando algunas preguntas que aparentemente pueden tener un sí fácil. Por ejemplo, todo lo relativo al tema de la violencia, que es un tema que evidentemente es real y preocupa a la mayoría de la población, como el tema de aprovechar en su beneficio la mala imagen de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, reducir el número de parlamentarios, reducir las funciones del Consejo de Participación, limitar de algún modo el movimiento de los partidos políticos, porque todas las encuestas nos mostraban que estas instituciones políticas tienen una imagen pésima, que dicho entre paréntesis, se la merecen. Y por otro lado, unas preguntas como para atraer el voto joven, el voto alternativo, que eran las preguntas en relación con el agua y con el ambiente. De esta manera, el gobierno aspiraba a obtener una respuesta por el sí, que aunque no hubiera validado sus políticas concretas, le hubiera permitido rodearse de una aureola de respaldo popular amplio. Esto mostraban las encuestas y esto mostró incluso el exit poll
del día domingo. Tema en el que parece tener un fracaso total el gobierno. Tiempo se nos va quedando corto. Le agradecería mucho, casi puntualmente, con una brevísima o un brevísimo razonamiento, hablar de los otros perdedores. Ya. Entonces, bueno, termino brevemente con esto. Entonces, el gobierno pierde porque la consulta es rechazada. Entonces, no logra su objetivo político. Y queda en la misma debilidad e incluso más precario que antes. Y el otro gran perdedor, evidentemente, es el Partido Social Cristiano, porque pierde sus principales bastiones políticos, que fueron hasta ahora y durante 30 años la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Esto va a obligar a un reacomodo de la derecha, porque tanto la derecha gubernamental como la derecha social cristiana han quedado fuertemente golpeadas. Y esto puede dar pie al aparecimiento de otras derechas, ¿no es cierto?, que pueden tener cualquier signo. En Quito, por ejemplo, nosotros vimos el aparecimiento de una derecha de corte violento, que es la que se expresó en la candidatura de Páez, en la candidatura de Alarcón, pero también una derecha de corte conciliador, por decirlo de alguna manera, que es la que apareció con la candidatura de Freyle. Todo esto tiene que reacomodarse la gestión local en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Que por un lado, ciertas cosas de imagen que pueden ser muy interesantes para ser recuperadas, pero por otro lado, la pervivencia de zonas de miseria muy grandes. Por otro lado, el tema del manejo o no manejo durante la época del COVID, que a pesar de la distancia tiene que haber tenido un impacto en la decisión de muchos votantes el día domingo, etcétera. Entonces, yo creo que el resultado final es que todas las fuerzas políticas están este rato ya replanteándose sus estrategias en adelante. Por eso se desbarató el mito de ese sistema de manejo municipal supuestamente exitoso de Guayaquil. Claro, claro, claro. Y por eso nosotros ahora tenemos lo que ya escuchamos en algunas entrevistas y en algunas redes sociales, ¿no? Llamados como lo que han hecho algunos diputados para que el gobierno clausure el parlamento, la posición del correísmo de un adelantamiento de elecciones. Para culminar, sociólogo Hunda, ¿cómo ve usted estos dos próximos años y años finales del gobierno de Guillermo Lasso? Le decía, la primera cuestión es ver si termina o no termina. Eso ya se irá viendo. Digamos, las fórmulas legales para uno y para lo otro siguen estando allí. Lo segundo es que yo creo que este rato ya comenzó la carrera presidencial para el 2025, ¿no? Y yo en mi mente, digamos, ya veo al correísmo moviendo todas sus fichas, ¿no es cierto?, retomando contactos, haciendo, trazando líneas y buscando rearmar lazos y contactos con todas partes hacia el 2025. El resultado electoral les va a permitir estar, de hecho, en la segunda vuelta electoral en 2025. Me parece que queda también un desafío para las fuerzas de izquierda, tanto sociales como políticas, ¿no? Y ese desafío es el desafío que quedó planteado en las elecciones presidenciales de 2021 y que la izquierda no supo o no pudo darle continuidad, porque la alta elección que obtuvo Yacu Pérez como candidato de Pachacútic en 2021 mostraba que había una porción amplia, un 20% del electorado, que buscaba salidas diferentes al de la derecha neoliberal y al del correísmo. Lastimosamente, la acción de las izquierdas en estos dos años no ha tomado el desafío frente a eso, y eso sigue planteado. A mí me parece que la alta votación que yo señalaba antes, que tuvo Guillermo Churuchumbi en Quito para la prefectura de Pichincha, muestra que hay una porción del electorado
que sigue buscando, ¿no? Y que todavía no encuentra. Entonces me parece que los desafíos para todos, ¿no es cierto?, están planteados con claridad a partir de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Queremos agradecerle mucho por este interesantísimo análisis, sociólogo Onda. No, al contrario, yo quedo muy agradecido con ustedes. Declaraciones del sociólogo Mario Onda, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Este programa llega a ti gracias a Restaurante El Mercado. Cocina rústica, con ingredientes frescos, orgánicos, de temporada. El Mercado, raíces y tradición cuencana, plasmadas en una mesa elegante y sofisticada para satisfacer lo mejor de tus sentidos. Reservas al 282-3089, Calle Larga 827 y Luis Cordero. El Mercado. Cocina de verdad. Su voz es parte de una leyenda. Alejandro Fernández. Hecho en México. Presentado por Tarjetas J. 11 de marzo. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Preventa exclusiva Tarjetas J. 10% de descuento. 3 y 6 meses sin intereses. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y Mall del Río. Alejandro Fernández. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología. Y tú, diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un hombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana agrandar su negocio, Lucy el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones, envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito, con Credimi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés, desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo 24 horas. Coperco, contigo siempre. A 7:42, una semana después de que el presidente anunció que denunciará a jueces corruptos que con sus decisiones han beneficiado a miembros de bandas criminales, la noche de ayer el presidente Lasso reveló los nombres de 5 jueces a los que calificó como malos. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchos comentarios, análisis, balances se sacan de las elecciones, pero las cosas continúan en Ecuador y los errores continúan. Muy criticada la presentación de ayer, fundamentalmente por inoportuna del presidente de la República, que vuelve a fallar en materia de comunicación. Quisiéramos iniciar con esto el diálogo con el abogado Mauricio Alarcón y derivaremos luego a los comentarios que no se agotan sobre las elecciones. Bienvenido. Buen día, Gustavo. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Una persona desde el liderazgo nacional, desde la presidencia de la República, tiene que saber comunicar indiscutiblemente, más aún cuando lo va a hacer
en función de otra institución del Estado, otro poder del Estado. Para los ecuatorianos no nos es ajeno que la justicia es corrupta. Mira que en nuestro barómetro de la corrupción, prácticamente 6 de cada 10 ecuatorianos asocia justicia y corrupción. Pero lo cierto es que la forma en la que la noche de ayer, la forma incluso en la que se anunció la cadena de la noche de ayer, rompe mucho la institucionalidad, afecta la independencia en las funciones del Estado y básicamente, como se dice de manera coloquial, pone la carreta al frente de los caballos. Mira que lo óptimo hubiera sido que primero se procese una denuncia ante la fiscalía en lugar de comunicar primero para hoy enviar la denuncia. Habrá que esperar, como en ocasiones anteriores, que esto efectivamente se concrete y que además se concrete de la mejor forma. No vaya a ser que sea como la denuncia de la narcopolítica, pues a través de los asambleístas miembros del Frente Parlamentario Anticorrupción nos enteramos que la denuncia no era otra cosa que un pequeño expediente creado a partir de capturas de pantalla de redes sociales, lo cual es inaudito considerando las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer un adecuado trabajo de seguridad nacional, ¿no? Entonces, como tú ya lo has mencionado, ha causado algún malestar lo de la noche de ayer, además de que no nos contó nada nuevo, nada que no hayan dicho los periodistas durante las últimas semanas. Mira que incluso creo que más nos sabemos nosotros los nombres de aquellos jueces que el propio presidente de la República, que quizá ayer recién se desayunaba quiénes eran. Abogado Alarcón, muy buenas noches. Uno de los principales cuestionamientos a los que usted además ya hizo referencia, pero valdría un poco profundizar, este pronunciamiento del presidente de la República y estas tres acciones que ha dicho que va a tomar en relación a la justicia, ¿de alguna manera es una forma de incidir en otra función del Estado? Algo que se ha venido discutiendo por muchísimo tiempo, la necesidad de la independencia de la justicia, de poder fortalecer más bien la institucionalidad para poder recuperar la confianza en estas instancias, pero vemos a un presidente, no sabemos si son patadas de ahogado, quizás como ya decía Gustavo hace un momento, en un momento además tan inoportuno, cuando acabamos de pasar un proceso electoral con los resultados que además afectan de manera fuerte al gobierno nacional, salir con una información que, como usted mismo lo dice, no nos trajo nada nuevo. Roxana, buen día, un saludo también para ti y un gusto verte. Pues indiscutiblemente las funciones del Estado deben ser independientes en un país en el que se respete efectivamente el Estado de Derecho. Más allá del ruido que puede haber causado el anuncio presidencial la noche de ayer, hubiera sido muy bueno escuchar como primera acción el hecho de fortalecer económicamente a la función judicial. Uno de los peores problemas por los que atraviesa nuestra justicia en el país es el hecho de que no cuenta con recursos suficientes para evacuar la gran cantidad de carga procesal que ingresa todos los días, que en poblaciones, además ya identificadas como sensibles, se tiene jueces mal pagados, altamente vulnerables para la corrupción. Creo que el trabajo del Ejecutivo es fortalecer las instituciones. Por supuesto, cuando conoce de casos, denunciar. Eso nos corresponde a todos los ciudadanos, más allá de la posición que ocupemos. Pero tratar, en este caso, de hacer un show comunicacional después de los resultados electorales, además con información, ratifico, que la mayoría de la ciudadanía creo que ya había obtenido a través de los medios de comunicación, resulta uno más de los errores que incurre la presidencia de la República y que termina, insisto, generando un efecto contrario al que posiblemente quisieron tener. Una frase utilizada universalmente, una imagen o una foto vale por 1000 palabras. Quisiera poner en pantalla una imagen que circuló ayer en las redes sociales y pedir con la agudeza que tiene nuestro invitado su interpretación. Para quienes no están viendo la imagen o no siguen a través de la internet, sino nos escuchan, es el tweet que puso Alfredo Borrero, que se difundió también por otras cuentas del gobierno. Aparece él con el presidente Lasso y
con el texto, con la decisión y la convicción de siempre, presidente Guillermo Lasso, usted y el pueblo ecuatoriano cuentan con mi trabajo comprometido. Su lectura, abogado Alarcón. ¿Qué situación tan crítica debe estar atravesando el país que cuando sucede algo automáticamente se activa el discurso de la muerte cruzada, de la conspiración, de la destitución del presidente, o de que incluso el vicepresidente ni siquiera aspira a sucederlo, sino que quiere abandonar el barco y salir corriendo para que la situación negativa no lo afecte a él también? Y que además la respuesta sea a través de un tuit para tratar de bajar los ánimos, aplacar tensiones y decir que no pasa lo que los ecuatorianos chismeamos que pasa, no es de nuevo la forma adecuada. No es la primera vez que pasa, Gustavo. Tú que eres una persona que está pendiente de la información que circula no solo por los canales tradicionales, sino también por las redes sociales, es haber visto estos tweets durante los últimos meses en varias ocasiones. Y a mí me resulta realmente gracioso que esto ocurra una y otra vez en un país en el que la institucionalidad está tan debilitada y en la que efectivamente cualquier cosa puede pasar. Mira que el fantasma de la muerte cruzada, al que muchos han recurrido en estos días a propósito del resultado de las elecciones, podría no estar tan distante. ¿Qué ocurre? Me pregunto yo, si es que la comisión que investiga el caso Gran Padrino emite un informe en el que recomienda un proceso de destitución del presidente basada en las causales constitucionales, torcidas o no, no importa, pero basada en las causales constitucionales, con la diferencia de que antes no habían esos 92 votos y creo que hoy indiscutiblemente lo habrá. ¿Dudará el presidente en firmar el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea? ¿Dudará el presidente en adelantar elecciones? Yo creo que la coyuntura actual hace que toda esta situación de debilidad tarde o temprano termine estallando. Ojalá quienes estamos de este lado, los ciudadanos, estemos a la altura de las circunstancias para poder nosotros controlar lo que haga el poder político. Mauricio, el día de ayer pudimos escuchar el pronunciamiento, la posición de varios asambleístas respecto de las declaraciones, no las de anoche, sino las anteriores del presidente de la República y no solamente asambleístas, también actores políticos como César Montúfar, que de alguna manera estaban a favor de una renuncia del presidente. Entendemos que el presidente no podría renunciar, asumiría el cargo el vicepresidente de la República. La figura de la renuncia en el caso del presidente, ¿cómo está contemplada? El presidente de la República, al igual que todos los funcionarios de la institucionalidad pública, son libres de renunciar sin ninguna traba. Si es que el presidente de la República presenta su renuncia, automáticamente opera de acuerdo con la Constitución la sucesión presidencial. Es decir, o sea, no es que se llamaría elecciones. No, de ninguna forma. La Constitución habla, en este caso, de la sucesión presidencial. El vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la presidencia durante el tiempo que falta de mandato, es decir, en este momento, 2 años y 3 meses, y más bien le correspondería a él armar una terna vicepresidencial que la pondría a consideración de la Asamblea para contar con un vicepresidente durante los 2 años y 3 meses que restan de mandato. No hay ningún adelanto de elecciones por ese lado. La única forma en la que se puede producir un adelanto de elecciones es mediante la vía de la muerte cruzada, en este caso auspiciada por el presidente de la República, quien al disolver la Asamblea Nacional mediante un decreto ejecutivo automáticamente se suicida en definitiva y vamos a elecciones generales una vez más. Así claro, es que habrá que esperar, porque incluso si es Roxana la Asamblea la que destituye, ojo, no hablo de juicio político, hablo de destitución al presidente de la República. En este caso, sí, hay los mismos temas de adelanto electoral, pero asume la vicepresidencia, la presidencia ante esa vacancia durante el tiempo que transcurre hasta la realización de elecciones. Si el presidente disuelve la Asamblea, por el contrario, él asume el poder legislativo durante el tiempo hasta poder ir a ese adelanto electoral.
hay una descompensación bastante fuerte de la forma en la que actúa Ejecutivo y Legislativo en cada caso, pero como digo, no hay en el caso de renuncia una cuestión electoral de por medio. Bueno, al momento hay sugerencias de todo tipo. Hay también quienes dicen, muchos presidentes, incluso aquí en Ecuador, han perdido consultas populares y no se ha dramatizado tanto. Pero sí, hay pedidos de anticipo de elecciones desde el correísmo, hay pedidos de muerte cruzada, de que lo hacen incluso ex simpatizantes, aliados de el gobierno como César Montúfar o Fernando Villavicencio. Hay también versiones de que es inminente una crisis de gabinete, y esto es lo más probable de que así sea. Quisiera preguntarle, abogado Alarcón, ¿qué es lo que se viene particularmente en cuanto a el Ejecutivo aquí en Ecuador? ¿Qué vamos a ver los próximos días, las próximas semanas? ¿Qué es lo previsible? Habíamos anticipado, Gustavo, contigo en espacios anteriores, que siempre un referendo, por muy positivo que tenga en cuanto a preguntas o anexos, se convierte en una medición de popularidad, de confianza y credibilidad del gobierno de turno. Así lo demuestran los más de 10 referendos que ha tenido el Ecuador desde 1978, el retorno a la democracia. Mira que incluso presidentes, entre comillas, con mejores niveles de popularidad que el actual, como León Febres Cordero en su momento, convocó un referendo para un tema muy sencillo y de sentido común, que la gente incluso quería apoyar, que era la participación de independientes alejados a los partidos políticos en procesos electorales, y una campaña feroz de sus opositores terminó con el triunfo del no. Y así podríamos hablar de las otras consultas, de la de Sixto Durán Bayén, o consultas fallidas y referendos fallidos como el que en su momento anunció Alfredo Palacio sin éxito. Lo cierto es que en este caso, una vez más, se ha medido la popularidad del presidente de la República, y no podemos caer en análisis tan torpes como el del ministro de gobierno, que dice, pues bueno, es una medición de popularidad y en definitiva el presidente tiene el 48% de aceptación entre la ciudadanía. No, no, no. Es increíble que frente a temas incluso tan populares como la reducción de asambleístas, el gobierno no haya tenido la capacidad de hacer algo digerible y comprensible para los ciudadanos, y más bien haya preferido enredarse en fórmulas que afectaban efectivamente la representación en provincias de la Amazonía o del centro del país. Ese tema es el que les ha pasado factura, además del de la credibilidad y la confianza actual del gobierno. Y después de ello, como tú ya lo has dicho, es altamente probable que se produzcan cambios en el gabinete, pero conociendo la arrogancia con la que actúa este poder ejecutivo, creo que los cambios serán mínimos porque el nivel de autocrítica, desafortunadamente, es nulo. Un aspecto que quisiera también rogar tu análisis es con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sabemos cuántos problemas, cuántos dolores de cabeza ha dado este organismo el país. Hay también una tendencia generalizada, entendemos, esto se ha evidenciado en encuestas, de que la mayoría de la gente quisiera que desaparezca. Sale de estas elecciones fortalecido institucionalmente, sin cambios, con altas probabilidades de quedar además configurado con una mayoría correísta. Sin embargo, Gustavo, es importante dentro del contexto electoral hablar de un personaje muy fuerte del que poco o nada se dice, que en Cuenca tuvo mucho protagonismo y en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana también. El voto nulo. Mira lo gracioso que es que el candidato más votado al Consejo de Participación Ciudadana, que es quien encabeza en este caso el resultado de la lista de hombres, el señor Augusto Verduga, tiene aproximadamente el 18% de los votos, pero el voto nulo está cerca del 30%, es decir, prácticamente el voto nulo duplica la votación del miembro más votado para el próximo Consejo de Participación. Ese es un factor que hay que considerar. El mensaje de la ciudadanía que dice la institución no sirve y me vale en pocas un pepino quién esté o quién no esté al frente, conociendo que, negando la pregunta 5 específicamente, mantienen la atribución de designación de autoridades, pero el mensaje del voto nulo es muy claro. Es un voto rechazo a la política, es un voto rechazo a los partidos políticos y en este caso específico es un voto de rechazo a una institución que además
demostrado ser inservible. El camino para su desaparición, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no es el de un referendo ni el de un paso de reforma parcial a través de la Asamblea Nacional. Lamentablemente deberíamos ir a un proceso de asamblea propiamente dicho, pero lo cierto es que una vez más el gobierno prefirió enredarse en el contenido de dos preguntas, incluso con publicidad engañosa en cuanto a la pregunta y el contenido real del anexo, y el resultado es el que tenemos hoy, una institución con alta probabilidad de quedar en manos de una organización política que tendrá a su cargo durante los próximos meses designar autoridades. Esperemos que al menos, como lo hemos conocido en las últimas horas, la Asamblea Nacional posesione para los 3 meses que falta a los miembros suplentes del Consejo de Participación para que sin afecciones políticas puedan culminar con el proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado y al menos del nuevo Defensor Público General. Ojalá no intervengan intereses particulares y permitan que esta débil institucionalidad agonizante al menos sobreviva durante este tiempo. Ahora, Mauricio, el tema de los votos nulos y blancos es realmente un elemento a considerar en estas elecciones, no solamente en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los nulos y blancos sumados ganan a muchos candidatos e incluso, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, los nulos y blancos superan al candidato que ganó la alcaldía de la ciudad. Tú lo has dicho y el caso de Quito no es la excepción. Roxana, mira que si consideramos ausentismo, votos nulos y votos blancos, deberíamos entregar a una silla vacía a la alcaldía de Quito. Si consideramos solo votos nulos, estamos hablando que termina en cuarto lugar por encima de un candidato relativamente bien votado como el señor Andrés Páez. ¿Qué pasa en el resto de ciudades del país? ¿Qué significa ese voto nulo? ¿Es efectivamente un voto de rechazo? Yo en lo personal creo que sí. Creo que no es una cuestión de que los ciudadanos no comprenden, porque cuando van a una papeleta con nombres y con fotos, a diferencia de lo que ocurre con el referendo, saben que hay personas que las han conocido a través de la campaña y que quizá su discurso vacío, sus antecedentes o sus tristes hojas de vida les motivan a hacer una X grande, o incluso, como hemos visto a través de las redes sociales, a escribir cualquier tipo de frase que hace alusión directa a lo que la ciudadanía piensa de quienes están en la política nacional. Ese voto nulo, ese voto blanco incluso, tiene que ser analizado y tiene que dársele el lugar que le corresponde dentro de un país en el que, de acuerdo con las cifras de nuestro barómetro de la corrupción, 65% cree que los partidos y movimientos políticos son la cuna de la corrupción nacional. Bien, vale un breve análisis también de lo sucedido en la ciudad de Guayaquil y cómo queda el Partido Social Cristiano. Otro grupo, Gustavo, que no asume la consecuencia de sus errores, ni siquiera cree que se han cometido errores. Hemos escuchado en las últimas horas a Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, referirse a lo que ha sucedido, y yo creo que, claro, probablemente busca mandar un mensaje esperanzador para quienes aún confían en esa organización política, pero esto ha sido simplemente crónica de una muerte anunciada y la mejor evidencia de que en el país el caudillismo tarde o temprano fracasa y el elegir con el dedo pasa factura. Hace 4 años, el propio Partido Social Cristiano, recordarás tú, tenía 2 opciones para la alcaldía de Guayaquil, y aunque las bases consideraban que mejor candidata y mucho mejor alcaldesa podría haber sido la vicealcaldesa Doménica Tabaqui, fue Jaime Nebot quien dijo que no y se decantó por la candidatura de Cintia Viteri. En este proceso electoral sucedió algo parecido. Muchas bases del Partido Social Cristiano reclamaban este tema de la reelección de Viteri por sus cuestionamientos, no solo en el manejo del municipio, sino también en la forma de atender prioridades en la ciudad de Guayaquil. En el caso de la prefectura, ni se diga. Mira que de esa fricción y ese fraccionamiento del Partido Social Cristiano salen otros candidatos. El señor Gushmer, que era concejal del Partido Social Cristiano, el señor Nicolás Lapenti, que fue prefecto durante mucho tiempo por el Partido Social Cristiano, que terminan minando la votación y terminan cediendo paso al correísmo, al movimiento de la Revolución Ciudadana, que con una votación considerable, pero no tan contundente como en ocasiones anteriores ha tenido el propio PCC, se hace de la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Pues ahora
Además, habrá que esperar frente a un consejo provincial fraccionado y frente a un consejo municipal fraccionado lo que será el trabajo de los próximos 4 años. Bien, hay muchísimas otras cosas que se deberían comentar y que se lo irá haciendo con el tiempo, pero aquí en la ciudad de Cuenca hay cosas que también podríamos pensar tienen su matiz positivo. La terminación de un ciclo de políticos que dominaron la escena local por unos 30 años. El cambio en un municipio cuyo alcalde no supo cultivar nexos fuertes con la ciudadanía, que hace 4 años optó por eso, por elegir a un outsider. La elección de una mujer indígena para la alcaldía de Ambato, y hay muchos otros aspectos que tienen lecturas positivas. Pero sobre todo, Gustavo, ojalá los políticos que han recibido un mensaje claro de la ciudadanía acepten con madurez lo dicho y simplemente den un paso al costado. Los ecuatorianos ya queremos jubilar a ciertos personajes que han demostrado tener poder y no traer beneficio alguno para los ecuatorianos. Organizaciones políticas que definitivamente deberían ser sepultadas, y me refiero no en el sentido figurado, sino en el sentido legal, porque han obtenido una cantidad irrisoria de votos, y sin embargo nos han metido la mano al bolsillo y han cargado con recursos dentro del Fondo de Promoción Electoral. Así es que esperemos que a partir de hoy el trabajo, incluso por parte del Consejo Nacional Electoral, se haga efectivo, de tal forma que, a pesar de no haber ganado el sí en la pregunta de la depuración de las organizaciones electorales, pues hoy podamos nosotros hacerlo por cuenta de la normativa vigente. Bien, muchísimas gracias al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Gustavo. Gracias, Roxana. Un abrazo para ustedes y que tengan un buen día. Gracias nuevamente, Mauricio. Son las 8:06. Su voz es parte de una leyenda. Alejandro Fernández. Hecho en México. Presentado por Tarjetas Y. 11 de marzo. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Preventa exclusiva Tarjetas Y. 10% de descuento. 3 y 6 meses sin intereses. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y Mall del Río. Alejandro Fernández. El restaurante con los platos más sexys de la ciudad. Pregunta por nuestro Secret Garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones. Comida sensual, divertida y elegante. Somos Kimchi Gucci y hacemos Jungo Food. Llámanos al 098-811-4841 y síguenos en nuestras redes @KimchiGucci. Andrés Cepeda en Cuenca. Invitados especiales: Sergio Sacoto, Pamela Cortés y Daniel Betancourt. Cuenca, 10 de febrero, Coliseo Jefferson Pérez. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Mall del Río, Sala de Bolos. 15% de descuento con tarjetas ProduBanco hasta el 7 de febrero. Auspician Public Play, Mall del Río, Unción Televisión, Extreme de TV Cable, Aseguradora del Sur, Batán Shopping, Diario El Mercurio, Emporio Creativo, Four Points by Sheraton, Andrés Cepeda, te lo trae. Top Shows. Actividad sospechosa en la casa de los García, dirigirse 16 y 18. Sujeto acaba de ingresar al domicilio. Atento, atento, 16 y 18, ¿me copia? Se acerca a la puerta, se acerca a la puerta. Buenas noches, señorita. Somos de Unitron. Atrapamos a este señor en su jardín. Dice que le conoce. Quieto, quieto, no te muevas. Pero es que es mi novio. Sorpresa. Monitoreamos tus cámaras de vigilancia. Dirección: Julio Matovelle 760 y Avenida Ricardo Muñoz. Teléfono 288-0550. Omnitron te protege. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños.
¡Qué hermoso es ver a los niños en la cocina! Compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología. Y tú, diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana agrandar su negocio, Lucy el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones, envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito, con Credimi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés, desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo 24 horas. Coperco, contigo siempre. Son las 8 horas con 11 minutos. Tras los resultados de las elecciones del domingo, viejas figuras del correísmo salen tras bastidores para celebrar el fortalecimiento de su partido. Doris Solís, militante de la Revolución Ciudadana, se refirió a los buenos resultados obtenidos a nivel nacional en las elecciones seccionales. Con muchísima alegría, estamos muy contentos porque esta es una reivindicación para la Revolución Ciudadana que ha sido tan atacada, que ha sido tan estigmatizada, pero que está enraizada definitivamente en la ciudadanía, en el pueblo ecuatoriano. Y hoy resurge, además que es una victoria con otro sabor, porque es una victoria esta vez desde abajo, desde lo local, desde lo profundo de la gente, desde donde se construye el país, que son los gobiernos locales, de modo que tiene una significación muy importante. También significa la potenciación de nuevos cuadros, estamos muy orgullosos de J. Lloré, de los nuevos concejales, alcaldes, juntas parroquiales a quienes hemos formado, forjado en todos estos años y que hoy enarbolan nuestras propuestas. Y además triunfos históricos, como en Guayas derrotar a la derecha social cristiana que ha dominado esa provincia por 30 años sin resolver las necesidades básicas de los ciudadanos como agua potable, alcantarillado, basura, etcétera. Es un triunfo histórico para dar nuevos aires, nuevos cambios en función de la gente. El triunfo de Pichincha es también histórico, pese a todo pronóstico, pese, y ustedes lo saben muy bien, a las condiciones absolutamente adversas de campañas millonarias, de todos los poderes en contra, creo que tiene muchísimo mérito, así que muy contentos y decididos a dar lo mejor en la gestión con nuestra gente. Lo tomamos como un espaldarazo del pueblo cuencano para responder a sus intereses y necesidades. Y nuestros concejales han anunciado ya un trabajo mancomunado en todos aquellos proyectos de la ciudad, del bien común, de la defensa de lo público, de la defensa de lo que los cuencanos y cuencanas estamos proponiendo, de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, la agenda por el agua, la agenda por la vida,
las cosas que se han hecho bien en Cuenca, sostenerlas y también ser críticos a todo aquello que haya que evaluar, que analizar, porque el concejal es también un fiscalizador, además de un legislador. Yo creo que la participación de Roque Ordóñez, joven concejal de la ciudad, es espectacular. Está en el pelotón de los 5 que estuvieron muy ajustados entre 3 puntos de diferencia, digamos 3 puntos porcentuales. Creo que él se consolida como un gran líder de la ciudad de Cuenca y estamos en el lugar que nos corresponde hoy, fortaleciendo la organización, formando cuadros. Yo me siento muy contenta de estar, como ustedes ven, en la retaguardia, simplemente apoyando a mis compañeros que son jóvenes brillantes que toman la posta en la función pública. Pero me siento muy satisfecha de ver cómo nuestro proyecto político está enraizado en la ciudadanía y yo creo que es un reto constante. Desde luego la Revolución Ciudadana, con más madurez, con humildad, con más experiencia, con aprendizaje de nuestros errores, ha vuelto y estaremos presentes, por supuesto, ofreciendo nuestras alternativas y nuestros cuadros en los futuros procesos electorales. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:15. Damos la bienvenida al licenciado Iván Abril, concejal reelegido en el Cantón Cuenca por el Movimiento Revolución Ciudadana, que obtuvo 4 sillas en el Consejo Municipal. El alcalde elegido, Cristian Zamora, tendrá un consejo variopinto, tendrá un consejo dividido que será el escenario en el cual tiene que maniobrar el alcalde para conseguir apoyo a sus proyectos. Quisiéramos inicialmente, concejal Abril, preguntarle a usted cómo mira usted la situación dentro del Consejo Municipal. Ha tenido usted ya una experiencia de algunos años allí, sabe cómo se dan las cosas, qué expectativas se generan. Buenos días, un saludo cordial, Rosana, Gustavo, un saludo cordial con todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven y nos escuchan. Sí, en efecto, es un consejo cantonal que está fragmentado, ¿no?, que tiene la composición de 5 fuerzas políticas, pero no es muy distinto al consejo cantonal actual. No es muy distinto, tiene unas pequeñas variantes en sus composiciones, pero... Usted habla en cuanto al fraccionamiento. Así es. Porque hay nuevas fuerzas políticas que llegan allá. Claro, son 5 fuerzas políticas también las actuales, las que están presentes en el Consejo Cantonal. Sin embargo, de aquello hemos podido lograr en algunos casos aprobar ordenanzas por unanimidad, con 15 votos, en los temas del COVID-19, por ejemplo. Es decir, para las reformas de las ordenanzas del COVID-19 hemos aprobado una ordenanza y 3 reformas, y han sido por unanimidad, para cuidar la salud de nuestros ciudadanos. Y en otros casos también han sido aprobaciones con mayorías. Indudablemente, aquí en Cuenca ha habido actuaciones conjuntas por proyectos de ciudad. No se ha visto ese fraccionamiento tan fuerte que se han dado en otras ciudades del país. Ni tampoco una polarización. Hemos mantenido la cordura, hemos mantenido el respeto, la cordialidad en el trato. Hemos más bien dado ejemplo de una cultura política avanzada, más bien aquí en el caso de Cuenca. Eso yo sí quiero reconocer del actual Consejo Cantonal. Hay algunos temas que están pendientes en el entramado de derechos que se tienen que concretar en el próximo Consejo Cantonal. Por ejemplo, el tema de que sea una mujer la vicealcaldesa del cantón. Hay 6 compañeras concejalas electas. ¿Esto hay ya un acuerdo previo? No. Ustedes, muy buenos días. ¿Ustedes buscarán la vicealcaldía con su candidata mujer? La Revolución Ciudadana tiene una concejala. No quisiera adelantar todavía ese tema. Creo que tenemos que trabajar en el tema de una agenda legislativa con las ordenanzas prioritarias para el cantón. Creo que es necesario ir trabajando en acuerdos más amplios, pero lo que sí tiene que haber es una mujer que sea vicealcaldesa. Eso manda la ley. Lo dijo ayer ya en entrevista con este medio, Cristian Zamora. Sí, eso es un tema que además, como Revolución Ciudadana, nosotros hemos sido muy coherentes en este periodo que FENECE aprueba. Al inicio de este periodo, nosotros apoyamos la candidatura de una mujer concejala.
Y entonces, para la vicealcaldía, entonces es un tema de coherencia con nuestros principios, con nuestro apego a las luchas feministas. Entonces será esa una tesis que nosotros también apoyaremos. Y qué bueno que haya esa consideración también por parte del alcalde electo. Yo más bien le agradezco por la apertura que ha tenido. Tuve una llamada el día de ayer de parte de él para felicitarme. Yo también le felicité. Y eso es lo políticamente correcto, que no se había visto hasta el día de ayer en el alcalde con respecto al alcalde elegido. Es una pena, debería dejarse de lado. La campaña electoral ya pasó, las tensiones propias de una campaña electoral pasaron, y se debería tener más bien una madurez para poder actuar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. He escuchado que todavía no ha habido una felicitación por parte del actual alcalde. Sí, hay por allí algún mensaje sumamente vago en TikTok en el que ni siquiera menciona a quién ha ganado las elecciones, menos a un reconocimiento expreso y mucho menos a una felicitación o la sugerencia de que habrá una llamada telefónica. Claro, así es, y la necesidad de tener un camino de transición. Uh-huh. Es necesario que exista una transición adecuada para que se dé toda la información de la administración municipal al nuevo alcalde electo. Entonces, a mí me parece que debería considerarse aquello. Y lo más pronto posible, porque pasa el tiempo y las semanas se acortan y se necesita tener todo un ensamble ahí de los dos equipos para poder procesar la información, las decisiones, etcétera, ¿no? Entonces me parece que debería ser un acto de madurez política el hecho de felicitarle al actual alcalde electo. Yo le felicito a él, le felicito a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Suay, un compañero que ganó por parte de la Revolución Ciudadana. Le felicito a Roque Ordóñez como nuestro ex candidato a la alcaldía. Hizo una gran campaña con muy pocos recursos, hicimos un esfuerzo enorme y él estuvo entre el pelotón de los más opcionados en la alcaldía, con una pequeña diferencia con respecto al alcalde que ganó. Uh-huh. Y a todos nuestros compañeros concejales y a todos en general, a todas las autoridades de la provincia y del país que han ganado, ¿no? Yo creo que eso ahora le hace bien a la democracia. Iván, quizás es muy importante entender este momento político y sobre todo el reto que tienen ahora ustedes como autoridades para legitimarse en estos cargos, para legitimar el trabajo que se vendrá de aquí en adelante. Analizábamos hace brevísimos instantes el tema con Mauricio Alarcón y veíamos que no hay que perder de vista la cantidad de nulos y blancos que, sumados, como decíamos hace un momento, incluso superan a los candidatos ganadores. Este es un llamado de atención, sin duda. Es un llamado de atención. Hay un sector de la población que no cree en la política y es importante que le demostremos a la ciudadanía que la política es un arte. Hay que procesar esos votos nulos. Así es, que es un arte para servir la política, que se hace con honestidad, que se hace con transparencia, con cercanía a la ciudadanía, y que es necesario que los ciudadanos también comprendan que lo público no se puede despreciar, es decir, que lo público es importante, que la política es importante para poder transformar las sociedades, para poder desarrollar las políticas públicas que benefician a todos, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, precisamente. Procesar los nulos y los blancos es un gran reto, porque también tenemos una situación de fraccionamiento de la votación, ¿no? El fraccionamiento de la votación hace que tengamos mucha madurez política para llegar a acuerdos mínimos que permitan avanzar, porque lo contrario, el escenario contrario, lo adverso, sería tener una constante inestabilidad política. Uh-huh. Y eso puede afectar los diferentes ámbitos del desarrollo. Ya han pasado en otros cantones, el caso de Sixic, por ejemplo, hace varios años, el caso de Chorzeleg, hace más de 15 años, en donde la situación de la inestabilidad política frenó el desarrollo del cantón, de estos cantones. Entonces, es fundamental cuidar la gobernabilidad, que se puede hacer cuidando la gobernabilidad, también implementando derechos, como por ejemplo el tema de la paridad de género, para que exista una vicealcaldesa mujer, por ejemplo. Entonces es absolutamente compatible. Es cuestión de dialogar, de ponernos de acuerdo. ¿Han tenido los concejales ya contactos con el alcalde elegido? Usted ya nos comentó sobre su contacto personal, pero hablo como un colectivo. ¿Tienen ya algún lineamiento en cuanto a cuándo conversarán, cuándo se reunirán?
Hoy en la tarde tenemos una reunión de nuestro bloque en nuestra sede provincial con el director provincial, que es Roque Ordóñez también. Vamos a tener un diálogo con él para explicarles a los compañeros algunos detalles también del quehacer de los concejales, algunos temas ligados a las normativas del funcionamiento del Consejo Cantonal, etc. No hemos podido hacer esta reunión antes porque estábamos todavía con algunos temas pendientes. Estábamos en el tema del reconteo de votos, en el tema del control electoral y procesando estos temas. Pero hoy en la tarde vamos a tener esa reunión y procesaremos los diferentes temas. Hay que ir de manera paso a paso, ¿no? Tenemos todavía algunas semanas más y iremos madurando la idea también de tener una agenda legislativa. Nosotros tenemos nuestro plan de trabajo y nos gustaría que sea acogido también el mismo. Hubo puntos comunes en los programas de trabajo de los distintos candidatos. Entendemos que habrá muchas coincidencias. Hay temas que se han vuelto parte ya de una agenda de ciudad, y por allí está el tema medioambiental. Y en esto quisiera preguntarle a usted, al venir de la Revolución Ciudadana, partido que no ha tenido siempre una actitud, digamos, directamente antiminera, más bien hubo apoyos a la minería acá en el gobierno de Rafael Correa, ¿se va a mantener esa posición que se asumió por parte de la gran mayoría de candidatos, incluyendo ustedes, incluyendo el prefecto elegido, en cuanto a defender el agua de Cuenca por sobre la minería? Sí, de hecho ya la defendimos. Yo fui parte de la Comisión de Ambiente que procesó las preguntas para la consulta popular por el agua. Yo fui uno de los miembros de esa comisión, que soy miembro de la Comisión de Ambiente, que procesó, trabajó en conjunto con las organizaciones de la sociedad. Así es, Cristian Zamora era presidente de la Comisión de Ambiente, trabajamos en conjunto, se llevó a buen término y tuvo una amplia mayoría. Nosotros apoyamos esa consulta, igual con el compañero Roque Ordóñez, que en su momento era concejal. Entonces no es algo extraño, más bien seguiremos en esa misma línea apoyando la defensa del agua, de las fuentes hídricas. De hecho, estamos procesando, hace pocos meses, trabajamos en una nueva área de conservación y uso sustentable para Cuenca. Entonces esa línea se mantiene para seguir protegiendo nuestra biodiversidad. Es fundamental, es algo vital para las actuales y futuras generaciones, así es que hemos sido muy coherentes en ese sentido. Yo quisiera refrescar para nuestros oyentes y para usted, aproximadamente debe haber sido julio del 2019 cuando Pedro Palacios, el novel alcalde entonces, se quejaba de que le dejaban con las arcas vacías, de que se había quedado sin presupuesto para lo que restaba de este año. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que esto suceda en este año? De aquí a mayo continuará la administración de Pedro Palacios. Hay contratos y contratos muy importantes que se han venido ventilando, debatiendo, que aún no han tenido una conclusión, y está la parte del presupuesto. ¿Cómo evitar que vaya a agotarse en el primer semestre el presupuesto que tiene que ser en la mayor parte del año administrado por el nuevo alcalde? Claro, hay varios aspectos, ¿no? El uno, por eso es importante el proceso de transición, que exista armonía en la articulación de las contrapartes, tanto del alcalde electo como del alcalde saliente, para que pueda haber transparencia en ese tema. Si las obras... Deberían formarse ya... Comisiones. Comisiones de transición. Así es, eso es fundamental para que se pueda transparentar. Para que se pueda transparentar, saber cuánto queda en las arcas fiscales. Además, hay una suerte de ciclo político que se da en toda América Latina, ¿no? En el último año de gestión de los alcaldes, de las autoridades locales, es en donde más se invierte. En el último año y en el penúltimo año. Entonces, el inicio del año para los alcaldes entrantes suele ser complejo en términos financieros. Eso se da por una dinámica de tipo quizás electoral. Quizás uno de los temas que preocupa, y que lo dijo Cristian Zamora acá, es que, como ha ocurrido en administraciones anteriores, los alcaldes salientes apuran en los últimos 2 meses, 3 meses en hacer contratos de última hora, que esto de una u otra manera ata de manos al alcalde que estaría por ejercer las funciones. Así es, hay que exigir que exista mucha responsabilidad de transparencia, ¿no? Vimos nosotros también que a última hora se estuvieron implementando una serie de obras en la ciudad, pero eran por motivos electorales. En el último mes, en diciembre, enero, eran apertura de vías calles, por todo lado. Por todo, y eso le sienta mal a la ciudad. Eso la ciudadanía dice, esto es una obra al apuro, es con fines electorales. Entonces no está bien. Hay que tratar de tener una ejecución lo más regular durante todos los años, ¿no? Para que la ciudadanía también vaya disfrutando y sirviéndose de estas obras, de estas infraestructuras que se van generando. Uno de los concejales
se me escapa su nombre este instante, pero que estuvo en la Comisión de Presupuestos, si usted me refresca, en declaraciones en este medio señaló que la profusión de obras que se dieron en los últimos meses se basó además en créditos con la banca privada bastante onerosos. Nos dio el ejemplo de un puente que de su presupuesto de 10 millones, Fabián Ledesma, muchas gracias por recordar, Fabián Ledesma, que conocía a fondo los temas presupuestarios, señaló que estas obras se basaron en créditos bastante onerosos y daba cuenta de un puente que de un costo de 10 millones se elevó como a 17 millones. Claro, totalmente de acuerdo con Fabián. Es una preocupación el hecho de que este tipo de obras se den. Nosotros haremos el análisis detallado de cómo es de estos costos, algo parecido. Algo que también nos preocupó el monto, los costos de la infraestructura que se elevó fue el tema de las ciclovías también, que se podía hacer con un monto menor, ¿no? Con otro tipo de intervención ingenieril. Entonces, son temas que nosotros tenemos que llamar la atención. También nos preocupa, escuché declaraciones del alcalde electo de que se estaría pensando en hacer una adenda al contrato del tema de radares por parte del NEMOV. Eso hay que tener mucho cuidado, porque puede complejizar aún más el tema de dar de baja los contratos de los radares y que la ciudadanía no tenga este problema de extracción de recursos por parte de estas empresas que son contratistas. Entonces, son temas que preocupan. Por eso mismo se exige transparencia en la transición. Debería haber una rueda de prensa conjunta de los dos alcaldes y cargarse toda la información de la transición en la página web para que haya total transparencia en este proceso. Ahora, Iván, usted estuvo en el último Consejo Cantonal antes de ser reelecto en la Comisión de Cultura del Consejo Cantonal de Cuenca. Este ha sido uno de los sectores con los que todavía hay una deuda realmente grande. Cuenca en este momento está lamentando la muerte de Patricio Viteri, quien por falta de recursos no pudo recibir atención oportuna en el sector privado de la salud y tuvo que esperar por más de 4 meses una atención que era emergente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lamentablemente él ha perdido la vida y esta es la realidad de muchos gestores y actores culturales, no solo de Cuenca, sino a nivel nacional. Frente a situaciones como esta, ¿qué se plantea, qué se propone, qué se puede hacer desde la Corporación Municipal y desde el Consejo? Estimada Rosana, nosotros, la primera ordenanza que nosotros procesamos cuando llegamos al Consejo Cantonal y a la Comisión de Cultura, en conjunto con los compañeros de la Comisión de Cultura, que somos 5 compañeros, fue entregar el Plan de Cultura 2030 al alcalde. Ya han pasado casi 3 años y medio de este proceso, pero no ha sido tratado hasta el día de hoy. Eso depende del alcalde, lamentablemente no lo ha puesto a consideración del Consejo Cantonal. Yo coloqué como presidente de la Comisión de Cultura un presupuesto oneroso, un presupuesto importante para el sector cultural, porque no puede seguir siendo la última rueda del coche. Fíjese la situación lamentable del señor Patricio Viteri. Yo les extiendo mi profunda condolencia, mis sentimientos de solidaridad con la familia, pero es una realidad permanente en el sector cultural. Viven con las justas, siempre se les paga al último, están a la cola de todo. No puede ser un maltrato. Y Cuenca es la capital cultural del país. Tenemos que nosotros dignificar la labor cultural, tenemos que reconocer. Una de las prioridades nuestras será que nuevamente se retome el plan de cultura. De hecho, yo planteé y se incorporó en las transitorias del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y en el plan de uso y gestión del suelo, que en los próximos meses sea tratado el plan de cultura como parte integral de la planificación de Cuenca. Entonces, nosotros hemos actuado, Rosana, el presupuesto que incorporamos para el plan de cultura era del 3% del total del presupuesto del GAD municipal, pero con un incremento del 0.5% en los siguientes 10 años. Es decir, en 10 años el presupuesto para cultura sería del 6% del presupuesto global del municipio. Pero vimos por allí enormes errores de la administración. Recordemos que hace unos pocos meses, en una de las festividades de Cuenca, estaba ya contratado $70,000 para un festival de cómics, mientras los museos de la ciudad iban cerrando sus puertas. El Museo de las Conceptas se encuentra cerrado. Así varios es. Museos han tenido que dejar de funcionar. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que pasó? Yo fui uno de los concejales que levanté la voz y que logró frenar esa barbaridad. ¿Cómo podemos, con los pocos recursos que tenemos para cultura, impulsar la cultura foránea? No es ni siquiera cultura latinoamericana, los cómics, el Batman, el Superman. No,
Eso te tenía que invertir en el impulso de nuestras tradiciones, de nuestra cultura local, de nuestras comunidades rurales. Se tenía que invertir ahí. Fíjese cuántas carencias tenemos en los museos, en los centros culturales. Todo el apoyo que se necesita dar a nuestros artistas, a nuestros actores, a nuestros gestores culturales, se tenía que invertir ahí. Yo levanté la voz, Gustavo, ante esa decisión incorrecta. No era un problema contractual, era un problema conceptual. No podemos invertir ahí en ese sector, Gustavo. Eso es ponerle dinero a Hollywood, tiene dinero de sobra para que como es, promocionen esta cultura foránea. Eso lo puede hacer el sector privado y está bien que lo haga, pero no poner dinero público para fomentar ese tipo de como es, de cultura foránea. Sí, en lo que estamos absolutamente de acuerdo, el sector cultural de Cuenca, por lo que representa, por la importancia tan particular que tiene en esta ciudad patrimonial, merece un mejor apoyo. Totalmente, necesitamos darle mucha fuerza. El sector cultural es transversal a todo, porque no se puede subsumir solo en el arte. El sector cultural atraviesa todos los sectores. El ambiente, la equidad de género, el desarrollo territorial equitativo. Necesitamos darle una nueva infraestructura descentralizada y desconcentrada a la ciudad. Porque si usted se fija, si nos fijamos con los amigos que nos ven y nos escuchan, la infraestructura cultural está concentrada en el centro histórico. Ahí están los cines, ahí están los teatros, Y las bibliotecas, etcétera. Está a pocas cuadras del Parque Calderón. Pero ¿qué pasa en las zonas rurales? ¿Qué pasa en las parroquias rurales? Necesitamos tener allá también infraestructura cultural para que se desconcentre, para que nuestros pobladores de la zona rural puedan acceder al derecho a la cultura de mejor manera. Y también tenemos que nosotros explicitar esa cultura popular, esa cultura campesina, la cultura rural que está presente en estos sectores para que sea mucho más valorada. Eso sucede en países como México, por ejemplo, en donde la cultura es un tema prioritario. Entonces, la cultura ligada al turismo, por ejemplo, es fundamental. Tenemos nuestras tradiciones tan bellas, nuestras festividades tan bellas que tienen que ser potenciadas. Entonces, es necesario inyectarle importantes recursos y que nuestros gestores culturales sean tratados como un sector prioritario. Exactamente. Habíamos hablado ya del tema agua, minería. Hay una consulta popular de por medio que el gobierno intenta no aplicarla directamente con argumentaciones, con leguleadas con respecto a la retroactividad. ¿Qué se va a hacer en el Consejo Municipal sobre este tema? Nosotros seguiremos exigiendo que se aplique la consulta popular. Es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Y fue clarísima la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. No a la explotación en las fuentes hídricas. Entonces nosotros estaremos ahí y lo hemos hecho, hemos estado de manera permanente exigiendo que así sea al gobierno nacional, pero el gobierno nacional está comprometido con las transnacionales, lamentablemente, y fíjese lo que fue la consulta popular que perdió Lazo. Trató de como una pregunta gancho incorporar el tema ambiental, pero la gente no le hizo caso porque saben que es una contradicción. Lazo no está comprometido con el medio ambiente. Lazo trató de utilizar de manera política la consulta popular para enganchar sobre todo a los jóvenes para que voten a favor. Y eso significaría un espaldarazo al gobierno. Estaremos vigilantes, Gustavo, estaremos exigiendo a las autoridades del sector ambiental, del gobierno, del Ministerio del Ambiente, que aplique lo que la ciudadanía decidió. Y seguiremos trabajando en las áreas de conservación y uso sustentable, que han sido una innovación importante de este Consejo Cantonal. ¿Cómo vieron dentro de su partido o movimiento de la Revolución Ciudadana esa reunión del prefecto elegido en Cuenca, Juan Cristóbal Llorede, y el alcalde el día de hace dos días? Realmente. Es un acto de madurez política, de superar las diferencias, de poder articular políticas conjuntas. Es tan importante lo que ha planteado nuestro prefecto electo, crear las mancomunidades en donde se puedan aportar recursos, esfuerzos, instituciones, personal, para que la prefectura, el municipio, los gobiernos autónomos parroquiales, las comunidades, la organización de la sociedad civil puedan confluir en esfuerzos conjuntos para poder mejorar la vialidad, el tema ambiental, la producción, el turismo, etcétera. Entonces, a mí me parece que es importante tener esos acercamientos porque se pueden tener acuerdos comunes. No es bueno que estén distanciados prefecto y alcalde. Indudablemente. No es bueno. Se tiene que llegar a acuerdos. Hay que esperar comunes. Que no sea solamente efectos de lo que podríamos llamar esta luna de miel luego de haber ganado las elecciones. Sí. Y de que verdaderamente esto se plasme en más proyectos de ciudad
proyectos de provincia que una no solamente alcalde a prefecto, a los legisladores y a todas las autoridades. Así es, y lo serán, porque se tienen que concretar en el territorio, por ejemplo, en el desarrollo de la vialidad en nuestras parroquias rurales, por ejemplo. Es importante que haya esta confluencia, esta mancomunidad, para poder concretar el desarrollo vial de nuestros sectores que tienen dificultades, que han sido abandonados. Fíjese usted, si hubiera una contribución importante del gobierno nacional, tan solo se están destinando 8 millones de dólares para la vialidad de la provincia, de un presupuesto nacional que tiene como 31 mil millones de dólares. Es una miseria en relación a las necesidades que tiene Cuenca. Y ahí, en la época de la Revolución Ciudadana, se invirtieron cientos de millones de dólares en la vialidad de la provincia. Debemos exigir que el gobierno nacional haga su parte, que contribuya a esta mancomunidad de esfuerzos interinstitucionales para que se pueda fortalecer el desarrollo local. Eso es una exigencia que nosotros estaremos de manera permanente planteando. Tiene que el gobierno nacional apoyar a la SUAY, tiene que el gobierno nacional apoyar a Cuenca, no podemos ser excluidos. Nosotros aportamos casi 1.000 millones de dólares al erario nacional con impuestos y tiene que ser retribuido Cuenca y la SUAY con esos recursos. Sí. Saludamos en todo caso a través de esa reunión el hecho de que trate de dejarse atrás lo duro de la campaña electoral, pero hay cosas que no deben quedar allí. Hay situaciones muy delicadas que se dieron aquí en la ciudad de Cuenca. Alguien que va a ser su compañero en el Consejo Municipal, Gustavo Valencia, el día de ayer en esta misma mesa, hablaba de ciertos temas que se han dado en la campaña electoral. Habló de tráfico de intereses de medios de comunicación, dijo medios de comunicación alternativos, sobre todo uno de los tradicionales, por apoyos a determinados candidatos. Habló también de la profusión de encuestas falsas, de encuestas falsificadas, o sea, de encuestas dirigidas también, y gravísimos problemas que no solamente metieron ruido, metieron confusión, que atentaron, diríamos, contra la fe pública de los cuencanos. Así es, Gustavo, es un tema preocupante. La democracia tiene que manejarse con transparencia, con objetividad. Con objetividad, y no pueden haber, hubo mucha campaña sucia también. Yo le digo, Gustavo, nuestra línea política como Revolución Ciudadana es no hacer campañas B. Nosotros no hacemos campañas sucias, no tenemos equipos de trolls, no tenemos gente insultando en las redes, no, nuestra línea la Revolución Ciudadana en general, porque allí siempre con la objetividad que nos caracteriza tenemos que decir que hubo una enorme profusión en el pasado promovido por la Revolución Ciudadana de troles, las redes sociales. Sí, nosotros, de alguna manera estaban recién en su fase primigenia inicial, pero se lo hizo. Qué bueno que exista la madurez política que se va adquiriendo con el tiempo para moderar, y no solamente moderar, sino combatir este tipo de situaciones. Sí, nosotros tuvimos una campaña propositiva llena de propuestas, de una actitud totalmente proactiva. Nosotros recibimos muchos ataques en redes sociales. Yo tenía una lluvia de trolls en mis redes sociales cada vez que ponía alguna propuesta, y claro, se acaba la campaña y usted ve que es gente contratada, porque ya eso se apaga. Entonces, nuestra línea fue siempre una campaña limpia, una campaña de altura, una campaña respetuosa con los candidatos, porque no hay cómo hacer daño a la gente. Eso hiere a los candidatos, hiere a sus familias, hiere a sus sentimientos, hasta en temas de carácter personal. Así es, no, y nosotros no entramos en esa línea. Nosotros creemos que Cuenca se merece una cultura política de avanzada, una cultura política de acuerdos. Esa es la política moderna, una política que le haga bien a la ciudadanía. Que fíjese usted, la gente vota nulo o vota en blanco porque precisamente ve una confrontación demasiado agria, demasiado tóxica. Entonces tenemos que nosotros darle mensajes a la gente de tranquilidad, de frescura, de cordialidad, para que sepa que la política es un espacio de encuentro, de respeto también. Entonces yo creo que ahí necesitamos tener una actitud distinta en las campañas electorales. Y yo también reprocho estas situaciones poco transparentes, poco éticas. Sí, le decía, son cosas que sí merecen ser investigadas, claro. Por lo menos exponer a quienes estuvieron detrás, claro, de esto es lo menos que se debería hacer, sino incluso pensar en sanciones por este atentado que se hizo contra la ciudadanía. Y pasó también a nivel nacional, Gustavo, o sea, vea la actitud de Sedatos. ¿Cómo es a nivel nacional? O sea, dan unos exit polls con toda la pantalla grande y los resultados electorales son distintos. O sea, ahí hay mala fe. O sea,
La Revolución Ciudadana barrió en muchas provincias, ganamos Quito, Guayaquil, ganamos Guayaquil, que durante 30 años fue gobernada por el Partido Social Cristiano, sin embargo los resultados eran distintos a los que... A propósito, ¿qué nomás consiguen aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, y en la vecina provincia del Cañar, en donde las cosas no están claras todavía por estos problemas en los escrutinios? Ganamos en la provincia de La Suay, la prefectura de La Suay, ganamos el cantón El Pan y el cantón Huachapala, ganamos dos juntas parroquiales en el cantón Cuenca, Baños y Checa, tenemos el bloque más grande del Consejo Cantonal, somos cuatro concejales electos. Ganamos la prefectura de la provincia del Cañar y tenemos la alcaldía de Azogues, ¿cómo está? En disputa, me parece que está en disputa todavía, no he visto el detalle último, logré ver los resultados el día lunes en la noche, pero me parece que ahí hay un tema de actas todavía. ¿Sabe cómo ha progresado el tema del Zigzig, en donde se impuso un candidato a otro de la Revolución Ciudadana, el segundo, por 43 votos y se pedía reconteo de votos allí porque existían evidentes problemas? Nuestros compañeros estaban ayer justamente tratando ese reconteo de votos en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, que no son las que están en el Centro Histórico, sino un espacio más amplio. Estaban en el reconteo de votos y seguramente eso ya se está resolviendo ahora y tal vez hasta el mediodía ya se pueda tener cargado en la página web del Consejo Nacional los resultados oficiales, ¿no? Los últimos resultados. Bien, licenciado Abril, usted habrá tenido también su agenda electoral que aspiraría a cumplirla. El tema es cuándo van a hablar con los concejales. ¿Nos satisface, lo decimos muy honestamente, escuchar la madurez de los conceptos que usted ha señalado en esta mañana sobre esto de borrar un poco las diferencias entre partidos, entre movimientos políticos y dar mayor fuerza a temas de fondo, temas de ciudad, temas de provincia? Hay demasiado por hacer aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Así es, Gustavo, a nosotros nos interesa los proyectos para la ciudad, que eso sea lo que nos una, los proyectos de ordenanzas, los proyectos que necesita el Cantón Cuenca en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia social para los sectores vulnerables. Entonces, que eso sea lo que nos una, que trabajemos precisamente por esos ideales, esos grandes sueños de ciudad y dejemos la confrontación a un lado, dejemos las disputas a lado. Yo creo que tenemos una madurez que nos permite plantear esos derroteros para el cantón y tejer acuerdos públicos, además que sean transparentes, sin ningún tema bajo la mesa, sino más bien pensando en la ciudad y que avancen estos proyectos, ¿no? Que avancen estos proyectos. He escuchado la apertura del alcalde electo en ese sentido, de que va a acoger los diferentes proyectos, indiferentemente del movimiento político del que provengan. Entonces, a mí me parece que eso es bueno, eso es positivo, obtener esa apertura. Perfectamente. Éxitos en lo que le toca en este nuevo periodo y felicitaciones, por supuesto, por este triunfo, no solamente personal suyo, un triunfo que hay que reconocer muy amplio de la Revolución Ciudadana en el país. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy gentil por el espacio y estamos a las órdenes de la ciudadanía. Muy amable. Gracias a usted. Declaraciones del licenciado Iván Abril, concejal reelegido en el Cantón Cuenca por la Revolución Ciudadana, que obtiene en esta ocasión 4 sillas en el Consejo Municipal. Son las 8:47. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. La Europea. Su voz es parte de una leyenda. Alejandro Fernández.
hecho en México. Presentado por Tarjetas Jet, 11 de marzo, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Preventa exclusiva Tarjetas Jet, 10% de descuento, 3 y 6 meses sin intereses. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y Mall del Río. Alejandro Fernández. Tengo muchos sueños, y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisun. Nosotros estamos con la tecnología. Y tú, diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisun. Ahora con un clic te conectas y Grafisun lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisun, imprimiendo sus ideas. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana agrandar su negocio, Lucy el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones, envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito, con Credimi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés, desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo 24 horas. Coperco, contigo siempre. Son las 8:50 en el actual gobierno provincial de la Suay. Hay una mejor actitud que en el municipio con respecto a la transición. Se reunieron ya Cecilia Méndez con Cristóbal Lloret y este último hizo un anuncio. El nuevo prefecto de la SUAY, virtualmente electo, Juan Cristóbal Lloret, en rueda de prensa se dirigió a la ciudadanía. Agradecer al pueblo azuayo por todo ese inmenso cariño que nos han expresado, no solo a nivel de los resultados electorales, sino también en cada uno de nuestros recorridos que hemos realizado a lo largo y ancho de la provincia de la Suay. Para nosotros es nuestra obligación y un compromiso enorme, enorme con el pueblo azuayo, la posibilidad de poder devolver con trabajo, con esfuerzo, todo ese compromiso que está depositado en las urnas. He recibido algunas llamadas de los candidatos a la prefectura, yo debo reconocer públicamente la llamada de Sebastián Ceballos, quien pone a disposición también su planteamiento, su propuesta. Tengo que reconocer también la llamada de Magali Quesada, quien también pone en consideración su propuesta, su planteamiento para el Azuay. Debo reconocer también el mensaje de Dora Ordóñez, quien nos hace llegar también sus planteamientos, sus propuestas para un Azuay mucho más inclusivo, mucho más amplio. Y también de Diego Morales, quien nos ha puesto en consideración también tres planteamientos fundamentales. Nosotros vamos a tener la amplitud necesaria para poder acoger cada uno de esos criterios, de esas propuestas. Acabo de hablar con la prefecta actual, con la socióloga Cecilia Méndez. Ella nos ha planteado, una vez que los resultados electorales se consoliden y hay un pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral, en poder llevar una transición ordenada en lo que tiene que ver con el accionar de la prefectura. He tenido también acercamientos y reuniones tanto con el sindicato de la prefectura, de los trabajadores, de los obreros, y también con la asociación de empleados. Nosotros respetaremos cada uno de los derechos laborales que están planteados dentro del marco legal vigente. Entonces hay que darles esas palabras de tranquilidad, hay que sobre todo hacerles parte de un proyecto político y sobre todo de un proyecto social, de un proyecto que nos permita sacar adelante a nuestra provincia, generar un modelo de desarrollo
En las últimas horas hemos tenido la posibilidad de conversar con el alcalde electo de la ciudad de Cuenca, con el doctor Cristian Zamora. Hemos tenido un acercamiento, nos hemos planteado los retos de ciudad, los retos de provincia, la posibilidad que tenemos desde la prefectura con los municipios locales de poder generar un modelo de desarrollo local y encaminar todos los esfuerzos para poder levantar la bandera de Cuenca, la bandera de la Azuay, la bandera de la seguridad, la bandera de la conectividad, la bandera del empleo y la reactivación económica. En las próximas horas me estaré reuniendo con el resto de alcaldes, de autoridades electas de la provincia de la Azuay. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 8:54. Cuenca da nuevamente muestras de contar con buena institucionalidad. Es una de las primeras provincias en consolidar resultados al 100%. El director provincial del Consejo Nacional Electoral, Teodoro Maldonado, explica cómo avanza el escrutinio de las actas. Bueno, estamos ya iniciando el segundo día de escrutinios, hemos avanzado con el 100% de lo que son las actas de alcaldes ya. Estamos por cerrar las actas de prefectos, iniciamos este momento con lo que es el conteo de la acta de concejales urbanos, luego seguiremos con concejales rurales, luego con juntas parroquiales y paralelamente a esto vamos a ir también trabajando en las preguntas del referéndum. Estamos ya en el resto de unidades con sobre un 94% del escrutinio provincial. Hoy día vamos a cerrar todo lo que son dignidades seccionales, vamos a avanzar un porcentaje bastante bueno de referéndum y mañana y el próximo jueves tal vez cerremos con lo que es Consejo de Participación Ciudadana y referéndum. No hubo muchas actas con novedad o inconsistencias. Estamos hablando de que en alcaldes tuvimos apenas 80 actas, en prefectos fueron 105, en concejales urbanos que estamos yendo a tratar ahora son 53, en concejales rurales son 43, en juntas parroquiales son 41 me parece, y así por el estilo. Entonces no ha sido un porcentaje muy alto. Sobre el ausentismo, votos blancos y votos nulos, manifestó. En nuestra provincia tenemos un porcentaje que fluctúa entre el 19 y el 22%. En este proceso electoral estamos en este 22%, que es normal en los procesos electorales en la provincia de la Azuay, además conocedores pues de la migración que existe hacia otros países. En lo que es voto nulo y voto blanco es un tema que se mantiene también en los diferentes procesos electorales. En este proceso no ha sido la excepción. Explicó por qué esta vez ha demorado más el procesamiento de los votos. Recordemos que en esta elección tuvimos tres cosas diferentes que elegir. La una fue lo que es las dignidades seccionales, la otra fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la otra fue el referéndum. Entonces hemos tenido más cosas que escrutar y obviamente nos va a hacer que esto nos tomemos un poco más de días para hacerlo. Pero sin embargo, pues en el Azuay nosotros comúnmente lo hacemos hasta el martes en la noche, estamos dentro del tiempo que comúnmente nosotros ponemos en elecciones más pequeñas. Y finalmente, la presidenta de la Junta, Alejandra Garófalo, explicó si han existido reclamos o impugnaciones. Hemos tenido reclamaciones justamente para esto de las actas que se encuentran con inconsistencias, pero sin embargo igual se les ha dado el respectivo resultado y también el día de ayer tuvimos la presencia de ellos y también que estuvieron ahí en las mesas de reconteo para que ellos puedan ir revisando ya sus respectivas actas que se encuentran haciendo la reclamación. Hasta el momento sí no hemos tenido ningún inconveniente. El día de ayer tuvimos la presencia de los candidatos, tanto del señor Cristóbal Lloret y también del señor Alfredo Aguilar, donde igual fueron ellos satisfactoriamente, fueron viendo las papeletas que estaban con total transparencia, como es lo que nos justifica a nosotros como Junta Provincial y también el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo al Código de la Democracia, nosotros tenemos 10 días para poder dar ya los resultados oficiales. Hasta el momento solamente están digitalizadas y ellos pueden revisar cuáles están liderando de acuerdo a la página. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Ahora, a cumplir las ofertas electorales. Es la expectativa de organizaciones ciudadanas y gremios clasistas.
Las nuevas autoridades electas de la provincia de La Suay se comprometieron a restaurar la edificación donde funciona la Federación de Artesanos de La Suay. Así lo informó el presidente de dicha federación, Freddy Barros. Contentos la verdad, porque tanto el prefecto como el alcalde electo nos visitaron en la federación, se comprometieron con nosotros a trabajar con los artesanos, así es que de esa manera nosotros tenemos buenas expectativas. Es más, nos ofrecieron ayudarnos con la reconstrucción, lo hago público porque son gente de palabra y creo que nos van a colaborar para que nuestra casa, que lamentablemente ya está bastante deteriorada, pueda ser reconstruida, remodelada, lo que se tenga que hacer. Es más, nosotros para ese punto ya hemos conversado con la Universidad de La Suay, estamos haciendo un convenio para que ellos, con la Facultad de Diseño de Arquitectura, nos hagan ya un plan, nos hagan los bosquejos de la remodelación para después ver cómo hacemos y cómo logramos financiar esto. Oiga, con voluntad no es difícil, yo creo que es más bien fácil para los montos que manejan tanto la prefectura como la alcaldía, pero claro, siempre tiene que haber voluntad. Ha habido el compromiso de los dos candidatos, que fueron recibidos no solo en la federación, sino en algunos de los gremios, y en todos ellos se comprometieron no solo a eso, sino también a trabajar con los artesanos para que los productos de los artesanos puedan ser vendidos de mejor manera y a precios justos, porque usted sabe que los artesanos estamos bienvenidos a menos, y por eso es que muchos de los compañeros han migrado. Barros también se refirió a la superioridad del no en la consulta popular. La ganancia del no en la consulta, que es un rechazo a la forma de gobernar de este presidente, creo que hará que el presidente y sus ministros se reúnan ahora sí con nosotros los artesanos, los verdaderos artesanos, y se dé de baja estos impuestos, porque es algo que está, que no tiene lógica, pagar sobre las ventas y no sobre las utilidades no puede ser. Lo hemos venido reclamando, y entonces esperemos que ahora sí el presidente se siente con nosotros. Por eso es que nosotros como artesanos a nivel del país hicimos un llamado a que se haga un voto de rechazo al presidente, no a las preguntas. Hay algunas preguntas que quizás se debía votar sí, pero lamentablemente no podríamos darle un espaldarazo al gobierno nacional por su forma de venir tratando no solo a los artesanos sino a todo el país. Tiene que cambiar la forma de gobernar, lo hemos venido diciendo, pero y ojalá con esta derrota en este referéndum el presidente de la República cambie su forma de gobernar. Pero pues voto de protesta en contra del gobierno, se tengo que hacer esto, y esperemos que se dé cuenta y acepte que es un voto de rechazo a su gestión y se empiece a reunir. No se reúnan solo entre ellos, entre los mismos de siempre, sino también nos den oído a los verdaderos dirigentes nacionales a nivel de los artesanos. En los actuales momentos nosotros seguimos con el tema del RIMPE, seguimos nosotros, nuestros compañeros tendrán que pagar ya en base a las ventas y no en base a las utilidades. Imagínense, algunos habrán perdido y encima tendrán que pagar esto, entonces no puede ser dable eso. Esos son los problemas que nosotros venimos teniendo y las preocupaciones. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y este día jueves, en Quito, dentro de una hora, se ha previsto la realización de un plantón de protesta de los distribuidores de combustibles. Piden una reunión urgente con el presidente de la República. Son las 9:01. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Andrés Cepeda en Cuenca. Invitados especiales: Sergio Sacoto, Pamela Cortés y Daniel Betancourt. Cuenca, 10 de febrero, Coliseo Jefferson Pérez. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Mall del Río, Sala de Bolos. 15% de descuento con tarjetas ProduBanco hasta el 7 de febrero. Auspician Public Play, Mall del Río, Unción Televisión, Extreme de Telecable, Aseguradora del Sur, Batán Shopping, Diario El Mercurio, Emporio Creativo, Four Points by Sheraton, Andrés Cepeda, te lo trae. Top Shows. El restaurante con los platos más sexys de la ciudad. Pregunta por nuestro Secret Garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones. Comida sensual, divertida y elegante. Somos Kimchi Gucci y hacemos Jungo Food. Llámanos al 098-811-4841 y síguenos en nuestras redes @KimchiGucci.
Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología. Y tú, diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana agrandar su negocio, Lucy el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones, envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito, con Credimi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés, desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo 24 horas. Coperco, contigo siempre. Son las 9:04. La tragedia de Turquía y Siria es inconmensurable. El número de muertos por los grandes terremotos supera ya las 11.000 personas. Parece seguro que aumentará aún más. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó las provincias turcas más afectadas por el desastre. Estados Unidos, China y países de Asia y Europa han enviado ayuda especializada para apoyar los esfuerzos de rescate. Es dramática la situación allí. Se escuchan voces debajo de los escombros y las fuerzas no alcanzan para rescatarlos. El epicentro inicial del terremoto fue cerca de la ciudad turca de Gaziantep y tuvo una magnitud de 7.8. Por otro lado, se incrementa la imagen de tirano de Putin. Putin ha autorizado, o autorizó, esto es ya cosa del pasado, el envío de lanzamisiles que derribaron al vuelo MH17 en Ucrania en el año 2014, según una investigación internacional. Los encargados del caso han interceptado conversaciones decidoras, incriminadoras sobre las tropas separatistas prorrusas que manejaron el arma, pero, sin embargo, carecen de pruebas para consolidar una demanda. En la tragedia murieron 298 personas. Esto y más. Les presentamos de inmediato en un vistazo a la información internacional con el servicio de la Deutsche Welle y Radio Francia Internacional. Más de 9.600 personas perdieron la vida debido a los dos devastadores terremotos que sacudieron Turquía y Siria el lunes. Según las autoridades turcas, 38.000 personas resultaron heridas. Miles de socorristas trabajan contra el tiempo para rescatar sobrevivientes en medio de gélidas temperaturas. Cerca de un centenar de países ya se ha movilizado para suministrar ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate. El gobierno turco declaró 3 meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas. La situación es crítica en el norte de Siria tras los terremotos del lunes pasado, un país marcado por más de una década de guerra civil. Especialmente en la zona controlada por los grupos rebeldes, los Cascos Blancos son la única organización que trabaja en la búsqueda de cientos de sobrevivientes, pero carecen de maquinaria pesada suficiente, por lo que urgen a la comunidad internacional el envío de ayuda. Según el último balance, más de 2.000 personas perdieron la vida en Siria y más de 4.000 resultaron heridas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles al Reino Unido para reunirse con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y dirigirse al Parlamento. Los líderes abordarán el apoyo militar de Londres a Ucrania a fin de contrarrestar la ofensiva de Rusia, señala un comunicado oficial. Zelensky será recibido también por el rey Carlos III. El Reino Unido está ayudando también a Ucrania en la capacitación de infantes de marina y de pilotos ucranianos de aviones de combate. En Chile, los bomberos continúan combatiendo los devastadores incendios en la zona centro-sur del país.
Temperaturas superiores a los 40 grados y vientos desfavorables complican la extinción de las llamas. Según el último balance, al menos 24 personas perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas. 3.400 bomberos y brigadistas, a los que se suman los especialistas militares enviados por países como México y España, trabajan para extinguir los más de 300 incendios forestales que se encuentran activos. El venezolano Gustavo Dudamel se convertirá a partir de 2026 en el director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la más antigua de Estados Unidos. Dudamel, de solo 42 años, está al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, cargo que compagina desde 2021 con la dirección musical de la Ópera de París. Ya se cuentan más de 11.200 muertos o como consecuencia del terremoto que golpeó este lunes a Turquía y a Siria. Han pasado más de 48 horas y las esperanzas de encontrar sobrevivientes van disminuyendo, especialmente por el frío que se vive en la zona, que puede bajar hasta menos 6 grados en la noche. Radio Francia Internacional conversó con Elif, quien abandonó su casa en Diyarbakir, una de las ciudades golpeadas por el sismo en Turquía, y después de un periodo desesperado, logró refugiarse en un vagón de tren junto a su familia. Escuchemos su testimonio. Era imposible calentarse, todos estábamos de pie, solo algunas personas encendieron un fuego, pero eso es todo. Estábamos en el centro cultural del parque Kocholoyu, descubrieron una puerta que abrieron, nos refugiamos ahí, pero como era un edificio nuevo, no había sistema de calefacción, no había nada. Así que pasamos el primer día así, afuera, en la nieve. Pasamos el día en el frío. Cuando volvió a temblar, volvimos ahí. Luego nos enteramos que había una mezquita. Pensamos que íbamos a estar bien ahí. Fuimos. Efectivamente, la parte inferior se calentó, pero está muy concurrida. Así que no hay oxígeno debido a la multitud. No era la solución adecuada. Había una parte superior, estaba la parte de la oración de las mujeres, ahí nos refugiamos. Estaba tranquilo, no había nadie, pero tampoco había sistema de calefacción. Hasta la mañana mi hijo tenía fiebre por el frío y mi hija también tenía mucho frío. El día fue muy duro, pero cuando supimos que este lugar existía, vinimos y estamos aquí desde esta mañana. Gracias a Dios, es mejor ahora. Mientras tanto, la Unión Europea confirmó que recibió esta mañana una solicitud de ayuda por parte del gobierno sirio para enfrentar el impacto del terremoto. Recordemos que el bloque europeo mantiene sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad y el envío de material humano debe canalizarse a través de organizaciones no gubernamentales. Así lo explica Janez Lenarčič, comisario europeo para gestión de emergencias. Esta mañana recibimos una solicitud por parte del gobierno sirio. Pide a la Unión Europea asistencia mediante el mecanismo de protección civil. Hemos comunicado la solicitud a los Estados miembros del bloque pidiéndoles atender este llamado de asistencia. Por otro lado, rechazamos categóricamente las acusaciones de los que afirman que las sanciones contra el gobierno sirio han obstaculizado la ayuda humanitaria. Recuerdo que impusimos estas sanciones en 2011 como respuesta a la represión violenta que ejerció el régimen contra su población civil y al uso de armas químicas contra ella. Y añadir que la Unión Europea ya ha enviado a casi 1.200 socorristas y 79 perros de rastreo a Turquía y está trabajando ya con sus socios humanitarios en Siria para financiar operaciones de asistencia. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó hoy el epicentro del terremoto, la ciudad de Karaman Maraş. Escuchamos al presidente turco Erdogan, quien confirmó la cifra de 8.574 muertos en la zona y 50.000 heridos, anunciando también una ayuda de 500 euros para cada familia afectada. En
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió ayer al Congreso para pronunciar el tradicional discurso del State of the Union, el Estado de la Unión. Biden hizo hincapié en trabajar por una justicia social, planteando exigir el pago de impuestos a las grandes corporaciones multimillonarias. También hizo un balance positivo de la recuperación económica y la creación de nuevos empleos. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Hace 2 años nuestra economía tambaleaba. Frente a ustedes esta noche, con la ayuda de muchos que están acá presentes, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos. En su segundo discurso de Estado de la Unión y la primera vez que lo hace sin tener la mayoría en el Congreso, Joe Biden enfatizó que para seguir la recuperación económica después de la pandemia era necesario que el Congreso aprobara su plan económico. Plan destinado, entre otras cosas, a que las grandes corporaciones paguen impuestos proporcionales a lo que ganan, a mantener los programas sociales y a fortalecer la clase media. En este sentido, resaltó que era crucial volver a fabricar en Estados Unidos la mayoría de los microchips que consume el mundo en todos los dispositivos electrónicos. En respuesta, Sarah Huckabee Sanders, exsecretaria de prensa de Donald Trump y actual gobernadora de Arkansas, respondió por los republicanos, apelando al riesgo del discurso de la izquierda radical. En la radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire. En la América de la izquierda radical, Washington te cobra impuestos y prende fuego a tu dinero ganado con tanto esfuerzo, pero te aplastan los altos costos de la gasolina. Biden pidió que el tema migratorio, el control de armas y el tráfico de fentanilo que tanto daño le hacen al país, sean temas que se trabajen de forma bipartidista para evitar la parálisis política en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez. Y en su discurso ante el Congreso, Joe Biden prometió actuar si China amenaza la soberanía de Estados Unidos. Y esto en relación a las tensiones que generó el globo chino que el gobierno estadounidense derribó, considerándolo una herramienta de espionaje. China ya respondió a las declaraciones de Biden diciendo que defenderá con firmeza su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo. En Francia se vivió este martes el tercer día de huelga y manifestaciones de calle en rechazo a la reforma de pensiones que plantea retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. De quién es la calle es nuestra, decían los manifestantes este martes, pero las cifras van bajando. Hay menos huelguistas y menos manifestantes. Según el Ministerio del Interior, 757 mil personas salieron a protestar en toda Francia, aunque los sindicatos aseguran que fueron casi 2 millones. En cualquier caso, son cifras más bajas que las registradas en la manifestación anterior, el 31 de enero. Y mientras tanto, los trabajadores del grupo petrolero francés Total continúan hoy en huelga. Un 46% de sus operadores de refinerías y depósitos de combustible están paralizados. Y hay un elemento que puede echar más leña al fuego. Total anunció esta mañana un beneficio neto de 20.500 millones de dólares en 2022. Es el mejor resultado de la historia de la empresa. Rafael Morán nos explica la magnitud de este beneficio en el contexto actual. Con más de 55 mil millones de dólares de beneficios, la estadounidense Exxon cerró el año 2022 con un resultado muy próspero. Lo mismo para la empresa británica Shell, que alcanzó un beneficio récord en sus 115 años de existencia. Y esta semana la francesa Total anunció un resultado neto de 20,5 mil millones de dólares. Un incremento del 28% comparado con el año pasado. El presidente Biden reprochó a las empresas energéticas haber distribuido dividendos con estas ganancias en lugar de invertir para reducir el precio de los carburantes. Mientras que en un Reino Unido, donde los particulares enfrentan un aumento del 40% de los precios de la energía, el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, estima que ninguna empresa debería sacar provecho de la invasión de Ucrania por Rusia. Y es que el embargo contra el petróleo ruso causó un aumento drástico del precio global del barril de petróleo. En Francia, en pleno debate sobre el financiamiento del sistema de pensiones, varias voces piden una mayor tasación de las llamadas ganancias excepcionales de las grandes empresas.
Gracias, Rafael Morán. Y hacemos seguimiento a la crisis política y social que vive Perú. La presidenta Dina Boluarte volvió a insistir este martes en adelantar las elecciones generales para el año 2023, lo que el Congreso ha rechazado en varias oportunidades. Nuestro compañero Braulio Moro conversó con el embajador de Perú en París, Rolando Ruiz Rosas, quien expuso su análisis de la situación. Perú está superando este proceso, tratando de preservar lo que es sustancial a la vida democrática, que es el Estado de Derecho y la preservación de la institucionalidad constitucional. En ese sentido, la presidenta Boluarte, que fue como manda la Constitución designada para suceder al presidente por el Congreso de la República, ha buscado como solución a esta crisis el adelanto de las elecciones generales. Y esto implica, en el caso del Perú, una reforma constitucional, pues los mandatos son por 5 años. La presidenta para esto ha enviado 2 proyectos de ley, uno primero en diciembre pasado que fue aprobado, que ahora por una revisión del Congreso, en fin, esperamos que haya una solución pronta. Pero lo que iba es que la solución en cauce constitucional es el adelanto de estas elecciones frente a lo que es la aspiración probablemente central de la población, que es una renovación de la representación política actual. Era Rolando Ruiz Rosas, embajador de Perú en París. Y hablemos de deportes. LeBron James, la superestrella del básquetbol, se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA, destronando a Karim Abdul-Jabbar, que había ostentado el título durante 39 años. Carlos Pizarro nos cuenta más. Por motivos obvios, LeBron James ya era una de las estrellas del deporte planetario, pero desde hace unas horas el alero de Los Ángeles Lakers se convertía en el máximo anotador de la liga de básquet más prestigiosa del mundo, la NBA. LeBron, you are the NBA's all-time scoring leader. Congratulations. Con los 38 puntos anotados frente a Oklahoma City, LeBron sobrepasa al mítico Karim Abdul-Jabbar, que ostentaba el récord de puntuaje total de 38.387 puntos. 20 temporadas ha tardado el 4 veces campeón de la NBA para ostentar un récord que será muy difícil de superar. La distribución anotadora a lo largo de la carrera de James se divide de momento en 4 ciclos. En su inicio con los Cleveland Cavaliers, donde acumulaba un total de 15.251 en 7 temporadas, en Miami Heat sumaba 7.919 en su regreso a la franquicia de Ohio y agregó otros 7.868, y en su paso por los Lakers anotaba hasta la fecha 7.323, muy por delante de los dioses anotadores del básquet como Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone o Karim Abdul-Jabbar. LeBron James aún no ha puesto techo a un récord que seguramente le otorgará las puertas del Olimpo. I just want to say thank you so much, because I wouldn't be me. Fuck, man. Thank you guys. Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les habló Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. Antes de culminar, queremos informarles que la delincuencia sigue azotando a la ciudad de Cuenca. Una banda delictiva intentó anoche robar un negocio ubicado en el sector Carmen de Gullo. Presuntos delincuentes armados fueron sometidos por los pobladores de la zona. El colofón, rociaron de gasolina e incendiaron el vehículo que manejaban los delincuentes. Las autoridades hicieron presencia, pero los hechos se habían consumado. Son las 9:20. Con esto finalizamos, agradeciéndoles por su atención e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía. Investigación, rigurosidad, pluralidad.